Tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Hola, ¿qué tal, chicos de Espíritus Español? No sé si ya me pueden escuchar. Espero que sí. Y no estaré hablando como imbécil solo. Pero bueno, hola, ¿qué tal? Como ven, soy MGS Mauri. Bienvenidos, voy a presentar Speedrun de Metal Gear Solid de PlayStation 1, solo que está emulado en PlayStation 3. De hecho, no es emulado, es en la tienda de PlayStation. Entonces, espero que ya se pueda escuchar. Creo que ya. Bueno, estoy esperando a Hawk. No sé si ya lo pueden escuchar. ¿Qué? ¿Probando? ¿Qué? Okay, probando 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 10 y 23, 10 y 24 y 10 y 25, campeón. ¡Ah! Oh, ¡estamos aquí, Mauri! ¡Al fin! ¡Ah! Oh. Bueno, dime otra vez, ya va, porque estamos toda la prueba. ¿Qué vamos a correr ahorita? A ver, cuéntanos, ¿de qué va a tratar este bloque, mi pana Mauri? Metal Gear Solid, versión integral, obviamente japonesa, la versión perfecta para speedruns. Y curiosamente, no entiendo japonés, pero el tiempo es muy bueno ahí. Entonces ya empezamos, ¿no? Va a quedar genial. Bueno, ya va, tienes que avisarles por aquí a mi panita Dani para que él active el contador. O sea, tú dices 1, 2, 3 y activa Dani el contador. Entonces tienes que decirle. Okay. Que, como tú quieras. ¿Lo escribo o lo hablo? Como tú puedes. No, 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 háblalo, háblalo, porque si no, imagínate aquí que minimices y lo otro y pum, y pierdes el tiempo y toda la onda y guay, ¿qué? Bien, va a ser este juego cargado, obviamente, de la partida que ya termine, para que los tiempos de carga en los codec y en las puertas sean mucho más rápido. Entonces voy a empezar de aquí en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Tiene retraso de 3 segundos la capturadora del gato. Entonces, de pronto ustedes van a ver 3 segundos después lo que yo y Hawk digamos. Entonces, espero no sea tanto problema. Bueno, de hecho no son 3, ya con el programa 2.2, ya bajó muchísimo su delay, la capturadora del gato. Ya son, creo, 2.5, más o menos. Eso es parte del proceso, campeón. Parte del proceso. Entonces, pues bueno. Hemos arrancado entonces aquí, chicos, con otro de los bloques grandiosos con Metal Gear Solid 1. Yo tengo que decirte, Mori, que Metal Gear Solid 1, yo no llegué a jugar en sí todos los Metal Gears. De por sí no tengo Play, pues, nunca tuve Play 2, pues, y nunca pude jugar los otros. Pero yo nada más con este juego yo me volví fan de la saga. Sí, es muy muy bueno, la verdad. De hecho es mi favorito, incluso superando al 3 y al 2. Aunque el 2 tiene un argumento muy, muy bueno, bastante filosófico. El 3, pues, por el final que a todos conmovió. A mí sí, pero no a tal punto de llorar. Conozco gente que ha llegado inclusive a llorar. Pero yo no. No, porque no me haya gustado, sino que no soy tan sentimental. Okay. Porque soy macho. Bueno, dígalo con orgullo, soy macho. Bueno, yo sí lloro como niña. Como vieron, tuve que noquear al soldado de ahí para que tarde, no sé, unos 10 segundos y no venga hasta donde estoy. Entonces me va a dejar subir al elevador pacíficamente. La otra opción es matarlo, pero en Metal Gear nunca mato enemigos. Perdón, soldados, enemigos sí, obvio. Aunque es lo mismo, me refiero a bosses. Ajá, ves, tenemos orgullo, campeón, orgullo. Qué buen corazón, Snake tiene buen corazón. Bueno, pero es que Ney es moralmente alto, él sabe que no hace cosas incorrectas por ahí. Bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, bueno, pero al final uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero si no es necesario hacerlo, pues no lo haces. A ver, yo quería preguntar por ahí en el chat, muchachos, ¿cómo están todos? ¿Cómo la están pasando hasta ahora? ¿Qué tal el evento? Cuéntenme, ¿qué tal estuvo el Zelda? ¿Cómo estuvo? ¿Se la pasaron brutal? ¿Algún juego que estén esperando? ¡Oh! ¿Qué van a esperar aquí de nuestro panita Mauri dentro de este speedrun de Metal Gear Solid 1? Bueno, hay que pegar en la pared para que el soldado apresure a bajarse, entonces obviamente ayuda el tiempo bastante.
Aunque puedes esperarlo, pero yo soy muy desesperado. Y nada, son como 1 o 2 segundos, lo cual es muy valioso en un speedrun en serio. Creo que como todo speedrunner, todo es muy desesperado. Es apúrate, más que todo en partes de donde hay animaciones y que tienes que aguantar porque no puedes hacer nada hasta que abran algo, ¿sabes? Y tú, oh Dios. Exacto. Sí. Y alrededor de la room van a estar escuchando el smash button, o sea, esto, para saltar las llamadas de codec. Eso es parte de la esencia, campeón. Parte de la esencia. A ver, combo, combo. Solo que hasta cierto punto llega a cansar el dedo por hacer eso. Sí, es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Es que hay unas conversaciones también. Yo me acordaba una. Yo no sabía que incluso en las conversaciones que estaba el botón que podía saltear todo yo tenía que calarme toda la conversación y yo no, y tenía Oh, que estar sí, pregando, en el Solid 2 y 3 ya apretando puedes hacer eso. círculo. Y yo no. Por desgracia, aquí en el 1 no se puede. Tienes que saltar diálogo por diálogo, entonces es muy cansado. Es que habla ahí, y tú qué. Exacto. Oh, Dios. A ver, entonces, aquí no estás usando ahorita el vestuario de normal, ¿no? No, es Estás un especial usando. que te lo dan terminando el juego 2 veces con los 2 finales. En la tercera partida ya tienes el traje especial. No solo Snake tiene traje especial, sino que otros personajes también. Pero no spoilearé. A ver, spoiler, 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 spoiler. ¿Viste? Qué malo eres, Mauri. Qué malo eres, Mauri. Qué malo eres, Mauri. Y bueno, la versión japonesa, pues igual que todos los otros speedruns, es más rápido y. Solo que aquí los enemigos mueren más rápido, lo cual es una ventaja muy grande. Por lo menos algo allí con que ya puedes ir avanzando, ya puedes. Exacto. Por lo menos algo, una ventaja ahí. Déjame ver, preguntarle a los muchachos. Chicos, tengo que preguntarles allí, que vamos a ir avanzando dentro de la parte del hangar. Cuéntenos, ¿alguno de ustedes ha llegado a jugar un juego de esta famosa saga de Metal Gear? Y de ser así, ¿cuál llegó a ser su favorito? ¿Cuál de todos estos llegó a ser su favorito? Me preguntas a mí, pues, yo no jugaba mucho Metal Gear, pero yo con este yo me enamoré de la onda de la saga, así que mira, nada más con este, con el uno, I love it. ¿Y cuál es el tuyo, Mauri? ¿Cuál es el tuyo? Mi favorito es el 1 también. Viste, viste, te copias, te copias, Me te copio de copias. Bueno, hack. no, mentira, high five, high five, dude, high five. Bueno, de hecho, donde subí la escalera había una ventanilla en la cual hay un glitch, el cual es el que la mayoría de los speedrunners usan. Pero ya es otra categoría que es Glitch Percent. Te quita 40 minutos del juego. Es un glitch masivo. Pero pues yo prefiero hacerlo con todos los jefes. Aunque siendo honesto, voy a ocupar solo dos Wow. glitches. Pero no altera tanto al juego como el masivo de 40 minutos. Y digo, ¿por qué es en 40 minutos para saltar el juego? Si no van a jugar casi nada. Okay, por aquí nos dice Quaero, que el uno fue uno de sus favoritos, Bauchi. No nos ha dicho nada la demo. Blanks le gustó muchísimo el 3, a Sam le gustó el 3 y el 1. Estoy viendo, Dunkle le gustó el 2. O El sea, 2 hay también mucha muy bueno. variedad. Mí me Mucha gusta el 2, variedad. pero no podría decir que es mi favorito. Ok. Mire, muchachos, bueno, por aquí entonces nos pasan el hashtag Maratón SRE. Estar utilizándolo dentro de nuestras redes sociales para mandarnos todas sus locuras, todo lo que quieran, de todo cómo estén compartiendo el evento, cómo lo están pasando, qué están haciendo, si invitaron a algunos amigos, si están, yo qué sé, con unas botanas, con unas cotufas o palomitas, pues, pero aquí le decimos en Venezuela cotufas, pues.
no sé, alguna soda, algunos refrescos, algún té, algún sí, lo que quieran, mándenos sus fotos, algunos memes, sus momentos más épicos o momentos de what the hell que se encuentran dentro del evento. Mándenos al hashtag MarathonSRE. Ahí podremos estar viendo todo a lo largo de todo el evento. Todo lo que nos muestran. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Mauri? Muy bien, de hecho, tengo que decir que no había tenido un juego tan bien como este, de la parte de la Zelda, solo tuve un daño. Normalmente tengo como 3 o 4, lo cual va muy bien. Y así mismo, pues, el tiempo. A menos daño. El tiempo. Más bien menor tiempo, menos daño, menor tiempo. Porque si digo más tiempo, pues sería más larga la run, obviamente. Más grande. O sea que esta vez sí le salió. Esta vez sí le salió. Ok. Skype Porcel. A mí va muy... Skype... Oh, es verdad, sí, porque de la parte está saliendo por ahí el Skype. Es que eso es culpa de todos los muchachos del grupo del maratón de Speedrun. Así que digan, todo es culpa de ellos. Así que... Cállense. No hablen. Ya no será any person, será Skype person. Skype person. Dios mío. A ver, aquí nos manda Ichigo uno de sus tweets. Oli mis chavalos, van capa. What? Oli Hawk, Oli Mauri. Dígame, hola. Dígame lindura. Tienes que decirle lindura, Mauri. Pero así, lindura. Oli lindura. Tienes que decirle a Ichigo. Ichigo, eres toda una lindura. Ah, sí, no debería tener daños. Ok. Por eso, muchachos, que pueden mandar todo por allí dentro de las redes, ¿ok? Cualquier imagen que estén compartiendo, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, o preguntas, datos curiosos que quieran preguntarle al runner o a mi persona, o que quieran saber algunas cosas, yo no sé, lo pueden decir. Ok, entonces entramos con el primer boss, ¿no? Damn. Me jodió todo. Normalmente tengo 40 segundos. Fuck, ya bajó un minuto. ¿Qué más tenemos? Fuck. Y Ocelot. Gracias, Ocelot, por joder mi run. Ves, gracias, no le salió. No se le salió. Hashtag no le salió. Nice. ¿Qué? Ya está. Después de 2 minutos. Bueno, ya llegamos, campeón. Vamos, campeón. Anímate, que esos no le salió son muy comunes en eventos. Era el único, espero. Ocelote, como es en español, ¿no? Oh, muy bien. Oh, por cierto, tengo... Ahí está el chat. Sí, se te olvidaba, tengo récord mundial en categoría difícil. Bueno, en dificultad, más bien. 1 hora 48, gracias, Black. Ya que Ok. Es por... Ajá. Uh-huh. Por cierto, aquí mira, tú porque tú eres el pro dentro de los speedrunners. Aquí nos pregunta Himanchu. El señor Himanchu. Pregunta ahí si en el Any% no se hace el skip de ir directamente a la sala de tortura. Yo en teoría yo pienso que deberías skipear, ¿no? Porque si es Any%. No, porque ya pasé la ruta. Es lo que explicaba hace rato. Eso depende del runner. Este puede ser con todos los jefes o el Any%, que es el glitch masivo. Es de los dos modos, pero en lo personal no me gusta usar el glitch masivo porque, no sé, siento que pierdes gran parte del juego y ya no haces nada. Así que mejor prefiero pasarme con todos los jefes. Además de que es fácil de batir el récord de Skip Glitch, que es 1 hora 7, porque básicamente pues no peleas contra nadie más que con los dos últimos jefes, entonces no tiene sentido hacerlo. Prefiero todos los jefes. 1 hora 48 creo que no es tan mal tiempo. No está mal, porque el World Record estaba, tú me habías contado la otra vez que estaba, ¿cuánto? Menos de 15 minutos. Sí, casi tenía World Record, pero de la, categoría, no en dificultad. Ahora tengo World Record, pero en dificultad, difícil. Ok, está bien, madre, no me grites, está súper bien, tremendo. No me grites. Está bien. Ok, entonces vamos a entrar ahorita en la otra. Oh, a mí me encantaba este boss. La verdad. Que es muy difícil en el stream. Claro, sabiendo las estrategias ya es más rápido.
El señor tanque, sí, pero yo me acuerdo la primera vez cuando yo llegué aquí y decía, chucha, pero ¿cómo demonios de Benzo, por favor? ¡Muere! ¡Estás roto con un tanque! ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué pasó, bro, Mari? ¡Uy! ¡Uy! Debería ser con una granada, pero lancé tres. Ten. No importa. Maldito tiempo. Ah. Eso es muy común, él no le salió. Es muy común, él no le salió. Pero esta sí fue una parte donde yo estaba muerto. Yo estaba diciendo, what the hell, ¿por qué? ¿Qué hago? Condenado, señor del tanque. Sí, Por de hecho. cierto, saludos a todos muchachos los que vienen. Saludos a la señorita Zibra que nos está llegando por aquí apoyando a nuestro evento, aparte de los Taffy y apoyando el evento. Y a mi pana Jihai, que por cierto nos está haciendo también promoción, que es una es el demonios, el siempre se me olvida su título. Es el que está encargado de toda la parte de comunidad de Twitch, de las comunidades, los eventos y esas cosas. Entonces también nos está promocionando por allí dentro de Okay. las redes sociales de Twitch. Muchas Así que gracias. muchas gracias, mi panita Jehan, por ese gran apoyo, muchachos. Al igual que todos ustedes que estén aquí compartiendo con nosotros y divirtiéndose un rato con este gran run por parte de mi pana Mauri. Vamos, Mauri. Vamos, Mauri. La gente te está viendo, te está mandando su. Eso, sí. Eso, Exactamente, eso, eso. la traducción en español sería engranaje de metal sólido. Ah. Oh, ¿qué? No salió. Maldición. Una de las cosas más graciosas, que yo veía dentro de este juego eran las cajitas. Para poder trasladarte a otra zona, las cajitas, y en esta zona verle, yo me acuerdo, tenías que verle las pompas a Meryl. Oh, sí, para ver si era la soldado que a la que buscabas, ¿no? Que de hecho una parte que se copia de Metal Sí. Gear 2 de MSX2. Tienen que Decía, hacer lo pero, mismo, seguir a ¿cómo una ellos? mujer. ¿Y cómo sé quién es quién? Pues muy fácil. Una Viéndole el mujer siempre trofeo. va a caminar como una mujer. Vele las pompas. Entonces Exacto. yo tenía que estar detrás de cada soldado viéndole ahí en primera persona. Este camina como macho. Este camina como A macho. ese se A le ver, movía a el ver. paquete, ¿no? Sí, ese tenía sorpresa abajo. Tenía Entonces. sorpresa. Ese no es. Ese no es. Saludos, saludos muchachos a todos los que vienen llegando. Saludos a mi panita Izumi, señorita Cibernian, mi pana Max, mi pana Renets, mi pana Grumpy, mi pana Daddy, mi pana Wes. A todos muchachos, bienvenidos y un fuerte abrazo a todas las personas que vienen llegando en ese maratón 24 3D Speedrunners. Bueno, el segundo maratón El oficial de segundo. Speedrunners en español. Hell yeah. ¿Y esta es la primera vez que tú estás aquí un participante en un evento? No, mi Sí, panita Mori. es la primera vez. ¡Yay! Es mi primera vez. Ves, va a salir, está saliendo genial. Mauri no quiere hablar conmigo. Mauri se cotiza, o sea. Este era uno de mis personajes también favoritos. Gray Fox. El señor Ninja Gaiden. ¿Qué? No, es Ninja Gaiden. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ninja Bueno, que okay, Gaiden. no. Bueno, señor Ninja, pues. Solo mira el traje ahorita. Tiene uno diferente. Brutal, está brutal. Incluso yo le decía Spider Ninja. Ahorita verás por qué. Spider Ninja, Spider Ninja, what? Este ha sido también uno de mis personajes favoritos, dentro de del Metal Gear Solid 1. Y, Dios, sí, al final me dio cosita, pues está bien. Yo lloro como niña, pues. Yo sí, déjame, Maori, déjame. No me Normalmente no equipo la critiques. ración, pero solo en caso de hay que estar preparados. Ja. Aunque de hecho es la estrategia más fácil de Hay que todo el estar juego, que preparado. solo es golpear, golpear y patear. Solo que a veces es muy troll Gray Fox y te mata de un solo golpe. Okay. Nunca, ¿qué tal la técnica de repente del después del de usar las granadas chaff? Son útiles, o sea, o prefieres esperarlo de manera legal o no sé, o sea, Lo que pasa es que las yo granadas siempre usaba chaff. las chaff. ¿Te refieres al ninja? ¿La batalla contra el ninja? Ajá. Solamente lo detiene como 2 segundos y puedes darle un golpe que no le baja mucho, entonces.
no es muy, digamos, útil desperdiciar una chaff que después se pueden usar en otro escenario. Ok. Sí, bueno, donde se usaba bastante chaff en las escapadas por la torre que tenías que subir todas esas Exacto. 500.000 ¿Y cuánto? cámaras con metralleras, con metralletas. Oh, Dios mío. Sí, son cuatro, Es cámaras. terrible. ¿Qué A hace ver, muchachos, Spider-Man acá? récord. Dice. Ahí está. Oh, Spider-Man me ha caído, campeón. ¡GG! Por parte de Mauri. Vamos, muchachos. ¡Clapas, clapas! Ay, Porque ha no vencido llevo ya daños otro boss. todavía. Lo cual está muy Oye, por bien. cierto, ¿cuántos boss llevas? Ya llevas tres bosses, ¿no? ¿Cómo que tres voces? Ah, sí. Es Ya, Ocelot, el ¿cuántos? Tres tanque bosses. y el ninja. Bueno, que yo le digo Gray Fox. Ah, shit. Casi muero. Vamos, ánimos, ánimos. Bueno, no, de GG, bueno, yo hecho. tengo que adelantarme al GG porque ustedes lo ven todos los segundos después. Y aquí cuando comienza ustedes en el GG, ya yo lo veo aquí yo perfecto, ¿ves? Entonces ustedes se adelantan al tiempo. De hecho, no Así que sería denme muerto mi porque tengo GG. la ración equipada. The Clashing of Vamos, ánimo, ánimo, Bones. Mori, ánimo, Mori. Me gusta la versión de española cuando dice el choque de huesos y nervios. No, no, no. Es que añadirle la risa malévola. Si no le añades la risa Oh. malévola, pues. ¡Oh! Lo olvidé. Me está yendo muy fatal hoy. Casi te das más su cama, pero eso es parte del evento. Parte del evento. Parte del evento. Parte del evento, camión. Oye, yo tengo que regañar aquí. Yo tengo que comenzar a dar banhammers porque nadie está usando el hashtag Maratón SRE. Desde que Yo eso es estoy cierto. esperando que manden cosas Entra y y no no veo nada. mandan nada, ¿ves? 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 Bueno, nos han mandado, así que todo el mundo tiene que mandarme una foto, cómo están viendo el chat o algo, comenten algo o los baneo. O los baneo a todos, no me Bueno, importa. a todos. A todos. Mira, por cierto, aquí está Guadarrock que nos manda, a ver, salva esta belleza de 64 bits. Save the metal. Save metal. Nos dice nuestro panita Guadarrock. Es Oh, verdad, que salva a Meryl. sí, Sí. yo siempre primero salvaba al científico loco. Sí, vamos a ganar. Es que la invisibilidad, ese modo invisible está demasiado rota, pues, o El sea, es que otaku. el ataco está demasiado roto. Y eso ayuda mucho. Por cierto, por ahí también nos dice, Cuadro, MC Mauri, ¿pasarás el interrogatorio entero o te rendirás? No, me voy a rendir por el tiempo. A Si ver si me sirve, utilizara me sirve. interrogatorio, sería interrogatorio, serían como 2 horas y algo. De hecho, el estimado son 2 horas, pero solo lo puse, pues eso, como estimado. Normalmente hago 1 hora 45, 46 o 48. Pero no llego hasta las 2 desde hace 2 años. Afortunadamente dejé eso atrás. Recuerdo que era 2 horas 35 y yo me sentía muy orgulloso con un speedrun de 2 horas. Aunque después ya lo mejoré a 1 hora 40. Ah, no, 1 hora 45. Y pues ya quedó. Omitiendo Ya algunas quedó partes y ya. ya. Está mejor. Ahora sí parece un Eso fue speedrun. hace tiempo. Hace 2 años. Ahora sí parece un experimento. El Exacto. científico. Científico Paco. ¿What? Oh, Dios mío. Ok. Deben poner para bañar, Simón. Yo tengo influencias aquí, Downclay. ¿Qué te pasa? Yo tengo influencias. Así que yo puedo hacer las cosas que pide. Que vaya a pedir. Oh, estas partes, estas zonas. Dice ¿Ya le Mer. viste las pompas a Meryl? Ahí va, ¿es esa? Dino, 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 ¿qué vas a decir? ¿Qué dice? ¿Nos darás ban sin mod? Máximo, yo tengo influencias, tengo contactos. Tengo contactos, Aquí Mauri. viene otro traje especial. Que van a ver. Obvio. Ya le vimos las pompas a Meryl, las pompas a Meryl. Saliendo en el otro cuarto se ve. What? Aunque solo es un maldito polígono, pero igual está bien. De hecho, pensé que en Twin Snakes, el remake para GameCube, se verían más voluminosas, pero no. Igual solamente es muy plana, se ve. No. Es un triangulito ahí. Ahí está. Oye, oye, pero polígonos, son polígonos sensualones. Ahí está, con el traje de Snake. Sí. ¡Ah! ¡Oh!
Solo viene en la versión Pero son integral de los mismos Japón. brazos de Snake, ¿sabes? Ahora que estoy poniéndome a ver son los brazos de Snake, solamente que mutilaron a Snake y Mutilaron. se lo colocaron Le a pusieron Mary. boobies y una cara de Mero. Es todo. Exacto. Decapitaron a Snake, le pusieron dos polígonos ahí en el pecho, ¡pum! Y ya está. Y colocaron la cabeza de Mary. Le quitaron sus músculos para ponerle dos senos. Oh, Dios mío. Ahí está. Mira esos polígonos. Para una Los masturbación polígonos, poligonal. campeón. Qué buena onda, que okay. Este boss, el señor psicótico loco Imagínense. rarito. Tenías que cambiar, tenías que. Pantalla negra, cambia rápido. Oh, sí. Cambia el Que a control veces ni del te 1 daba al tiempo 2. de cambiarlo. Sí, así, Yo para nunca que ni... no te leyera. Yo no cambiaba el control, no sabía, era muy pequeño cuando jugaba esto. Pues Yo no siempre me daba y supe. no podía pasar de ahí. Y decía, ¿por qué diablos Yo no no? pasé mucho. Yo no pasé mucho después que sabías que. ¡Ah! Es que si tú cambias el control, él no te lee la mente. Y tú, ok. Exacto. Lo bueno que en Play 3 es más fácil, solamente entras al menú de PlayStation, bueno, al botón de PlayStation y ya cambias el puerto, lo cambias de lugar y ya está, ya no tiene, ya no es alámbrico, afortunadamente. Y eso disminuye el tiempo. Aunque bueno, es igual porque inicia igual Ash. No le salió, no le salió. Es que yo me acuerdo, ¿cuántos de ustedes, chicos? ¿Cuántos de ustedes no sabían la onda en ese boss, lo que llegan a jugar Metal Gear Solid 1, por favor, dime, ¿cuántos de ustedes no sabían la onda de pasar del control del 1 al 2? O sea, a mí me da mucha risa porque yo estaba siempre con mi primo y decía, ajá, pendiente, ajá, cuando cambia, ajá, cuando se ponga negro, lo cambia, ok, entonces tal, y pum, negro, cambia. A veces no daba tiempo, cheche, era demasiado rápido. Pero era la estrategia, campeón, era la táctica para que el señor este no te leyera la mente. Era la Es, onda. no quieres ser predecible, cambia de control. ¿Ves? ¿Ves? Cuando la gente te conoce y te dice, oye, pero es que eres muy predecible, tú nada más cambia de slot el control. Y ya está, campeón. No serás más predecible. Ya casi iba a ser otro, no le salió, pero afortunadamente no. Afortunadamente no. No. Pero casi. Hay un glitch en el cual puedes aventar una granada, pero es como que arriesgar vida. Y no me gusta usar tantas raciones. Además de que no te da el tiempo suficiente para poner la ración. Tienes que equipar la tarjeta, tiene que ser la granada y rápido equipar la ración, pero ahorita no me quiero presionar. Mejor lo hago a la antigua. A la antigua. Es verdad lo que dice Cuadro. Sí, la banda sonora de Psycho Mantis. Sí, es buena. Metal Gear de por sí, Metal Gear Solid 1 tuvo muy buenos. Oh, Dios, están martillando arriba. Perdón. Sí, tuvo muy buenas. Soundtracks, por así decirlo. Bastantes buenas y bastante épicas. Así que sí. Tienes razón, Cuadro. Oh, le A ver. disparé a Meryl. Lo siento. ¡Paraste a Meryl! ¡Le disparas a Meryl! Un accidente. ¡What the! Antes de que fuera un... ¿Cómo quedamos que era el hashtag? No lo... ¿No le No salió? le salió, no le salió. ¿Le salió? ¡No le salió! ¡Ok! ¡Hashtag no le salió! Eso, si vieras lo común que es eso. O la otra típica de nunca me había pasado esto, ¿sabes? Esa es otra Siempre lo hago típica bien, dentro pero hoy del. no. Es otra típica de los maratones. Nunca me había salido esto y la de no le salió. Esto Esas son nunca como me que pasa, dos. solo hoy. Por alguna extraña razón nunca pasó, solo hoy. No la voy. Pero bueno. Es parte del proceso, campeón. Parte del proceso. Parte del Metaruguero proceso. A ver, vamos a ver. Voy actualizando por aquí los. Ok, Draco publica en el hashtag. Dice, publico porque Hawk me banea. Ok. Sereto.
Mi panita Izumi, con un té de manzanilla, y está aquí mostrando su escritorio, viendo el maratón de Speedrunners. Un fuerte abrazo para ti, mi pan Izumi. Muchas gracias por compartir. ¿Y está el juego de Metal Gear? No, ahí está el juego de Metal Gear. Bueno, no, no está el juego de Metal Gear, pues, pero te está viendo a ti que estás jugando Metal Gear. Ya, estás pro. Por cierto, por aquí nos manda mi penita Resgar. Sí, el señor Hall pide que usemos el hashtag MaratónSR. Así que, ¿cómo me preparo para el comentario de Spyro 2 que nos viene ahorita con nuestro panita Resgar? Se está preparando ahí un té al lado. Oh, todo perfecto, un café. No, no sé qué es un té, un café. Bueno, eso pues. Y está viendo por allí. Aquí normalmente se golpea menos bueno. Usas a la caja para que los lobos te vean con amor. Pero yo no lo uso porque ahorra tiempo, ahorra tiempo. Hashtag ahorra tiempo. Fue un accidente. Es que sí, esta era la otra parte graciosa, ¿no? Que tú decías, guanta. O sea, tenías que venir con una cajita para que te orinaran. Y de ahí los lobos te tienen cariño. No es mala onda. Es que había que ponerle... Sí, a lo mejor, bueno, no importa, eso es parte de la onda, eso es para meter presión. Ok. Así, aquí nos dice mi panita, y pana Alex, y así es como os veo, no me banees, please, capa. Ok, está bien, muy bien, Alex, muy bien, Alex, eso. Aparentemente voy a banear por lo menos a unas 300 personas más. Mira, está bien, está genial, así con sus botanas, ¿no? Mira, si esta tiene unas papitas, algo por abajo ahí, no sé. Su bebida de Monster, sus amigos. Y viendo aquí el maratón de Speedrunners en español. Lo gracioso de esa parte, cuando mueres, según puede ver las minas, es que tú solamente caminas hacia adelante y ya te pasas todo lo que Meryl estuvo haciendo, investigando dónde estaban las minas. Es como, bitch, please. O sea, oh Dios, pobre Meryl, pobrecita. No es que Meryl todavía es novata en comparación de Sniper. Okay. ¿Sabes qué? Esa parte me trae una nostalgia, mi pana Mauri. Esa parte me trae una nostalgia tan grande. Porque yo estaba llegando allí y yo me acuerdo que es cuando recientemente tenía el Play 1. Y era súper tarde, eran como las 9:30 de la noche. Yo estaba pequeñito, o sea, yo habría tenido como 11 años, 10 años, no sé cuánto habré tenido, la verdad. Yo estaba pequeñito. Y la cosa, porque mi papá me estaba diciendo, apúrate pues, que tienes que hacer la tarea. Y yo, ya va, papá, 5 minutos más. Porque yo había llegado allí toda de volada de una. Era mi primera vez que yo estaba jugando Metal Gear. Y yo llegué de volada allí. Okay. Y entonces, en una, mi papá vino amargado y acá, que vaya a hacer la tarea. Y yo, ok, y me apagó el Play 1. ¿Y sabes qué era lo más triste, Mauri? ¿Qué cosa? Que yo no tenía memory card para aquel tiempo y yo, ¡no! Me imagino. ¡Ah, no! Y me apagó la onda y yo, es el mismo sentimiento cuando se va la luz y no has guardado. Sí, yo te juro, yo lloré de la... Yo dije, ¡no! Porque me había costado un montón. Pasar a Mantis. Y no tenía memory card. Pasar Mantis, Dios mío, por primera vez. Qué mal. Era muy difícil. Por cierto, de hecho yo no me acuerdo si... No sé si tú recuerdas el Game Shark. El famoso Game Shark que te daba los códigos del juego. No recuerdo si estaba Metal Gear Solid ahí. No recuerdo, solo recuerdo haber visto Resident Evil, pero nunca vi a ningún Metal Gear. No sé tú. yo no me acuerdo, la verdad, yo no me acuerdo, porque yo creo que yo lo conseguí mucho después. Pero sí, sí me acuerdo del famoso Game Shark. ¿Murió la consola de Jacobo? ¡No! ¡Mi papá apagó la consola! ¡Pacumen! O sea, él apagó la consola, la apagó así, vino, que vas a hacer la tarea, ¡puc! Y ya la apagó, y yo... What, Mauri, fue... No, Mauri, no, por eso no se le hace. Autosalvado. No había autosalvado, no tenía memory card. No, porque yo estaba nuevo con la Play, yo no, todavía no me habían comprado la memory card, pues, y yo, oh no. Sí, me imagino. Oh, sí.
GG. No le salió. No le salió. Oh, vamos, campeón. GG, nuestro primer GG. Oye, esto nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Nunca, esto nunca me pasa. Nunca me pasa. Qué raro, nunca me pasa, solo hoy. Nunca me había pasado. No, de hecho, lo triste es que siempre me pasa. Oh, vamos, campeón. Cuando vi lo que pasé con Duke Charles en el run anterior, o anteanterior, no me acuerdo. Sí, fue anteanterior, porque el anterior fue Zelda. Que no había continue, entonces eso. Eso sí era fatal. Era terrible. Agradezco. Ok, entonces tú vienes aquí. El continue. Era terrible. Tú vienes entonces aquí en esta parte, ¿en qué onda? Otra vez al almacén. Ajá, mi para Panamá. El PSG-1 para luchar contra Sniper Wolf, una de las batallas más difíciles para mí. Que hasta la fecha es la más Sniper. Difícil. Ni siquiera Rex, ni siquiera Liquid. Este es el más difícil para mí. En control es que es todo muy tedioso el control. No sé, yo siempre fui mouse, la verdad. Y yo con control a mí también me costaba mucho. No. Sí, me costaba bastante. Incluso dicen que Phantom Pain tiene mejor control, pero yo lo siento igual que un 2 o un 3. Solid. En lo personal, lo que estaba más es el control del Solid 2 y 3. Que Phantom Pain casi no me gustó, pero bueno. A ver. Ok, Miguel dice: jugando Ion mientras veo Speedrunners de Metal Gear Solid. De hashtag, no le salió. Ok. Y entonces decimos: denle una cerveza a ese buen hombre. Oh, ok, aquí viene otro de sus famosos Ichigos con sus pain, sus cosas en pain, no sé, sus imágenes creadas en pain así super pro. Gracias, hermano. Pues yo sí mando cosas, pero ustedes no me caen. Yo no tengo cámara, pero les dejo mi dibujo en paint. Y entonces hizo un dibujo. Ichigo hizo un dibujo, porque no tiene cámara, hizo un dibujo de todo el... de todo su desktop haciendo que ver maratón. Yo se diría que es Paint. Ok. Vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Mauri? ¿Cómo te sientes preparado para esa épica batalla de Snake versus Wolf? Un poquito frustrado porque hay que esperar hasta que se ponga en posición. Y después para poner el sniper y pierdo tiempo. Leo, Agehachko, disfrutando del evento, y nos dice también: a mí me pasó una vez, se fue la luz cuando estaba por terminar GTA San Andreas y no tenías memory card. Oh my god, pero GTA San Andreas es un juego muy largo. Y no tenías memory card en ese entonces. Qué crueldad de la vida, Hachko. Qué crueldad de la vida. Qué crueldad de la vida. ¿Tú sabes lo triste que es eso? Que estás a punto de terminar un juego, no tengas memory card, y por alguna razón X o Y de la vida viene ¡pum! ¡Se te va todo! ¿What? Por suerte siempre tuve memory card. Nunca viví eso, afortunadamente. Pero me imagino porque una vez se me fue la luz mientras jugaba el 3 y no había guardado desde que lo inicié. Oh, vamos, a ver, Creo que tengo suerte. No está en posición. Tienes suerte, campeón, tienes suerte. Vamos, tienes suerte, ánimo, campeón. Ahora ánimo, sí. Muchacho, que sí se puede. Ahora sí, esto nunca pasa. Nunca pasa. La parte de los lobos, siempre me dio risa esa idea de que tú tengas que estar, que te orinen para pasar allí. Uf, ok, te ganas el cariño de los lobos con su orina, campeón. O solo te orinan una vez, cuando te pones la caja, ya después de ahí ya te aman, porque eres básicamente su baño. Estuvo cerca ese disparo. Es verdad, esta parte sí es complicada, tienes razón, pues, la idea es que tú tienes que esperar a que ella se levante. Ya está, hashtag a la primera. Ahí está. GG, campeón, hell yeah. Vamos, muchachos, que se prendan esos clapas allí dentro del chat. Tienen que prender esos clapas
por allí para aplaudir a nuestro panita Mauri. Ya recuperé el game over de hace rato. Yay. Yay. Ahora sí le salió. Ahora sí le salió, campeón. Qué bueno, porque este es ahora sí le. Ahora sí le salió. Oye, ¿y cuál pelea te resulta más complicada? ¿Si esta la primera de Wolf o la segunda que te tienes que enfrentar en el otro campo más abierto? Campo de nieve, no, esta, porque es más rápida. Tiene menos espacio para moverse y es más rápida. Y en el otro no tiene más de 1 kilómetro para moverse. Y es más difícil. Además de que la puedes atacar con un misil llamado Stinger. Y pues lo hace más fácil, porque a una distancia larga. Ahí está, ya salté la tortura. Porque ahorra la tiempo. Tortura ya está. Dice, te voy a torturar, te voy a venir, ¡me rindo! Y luego te dice, no más. Has tenido suficiente, eres humano después de todo. Pero tomaré, y luego se escucha una parte medio pervertida porque dice, tomaré a la chica de regreso. Me divertiré con ella, algo así, antes de matarte. Ok, pero de una, sí, perdón. Oye, Snake, yo esperaba y yo pensaba que aguantabas más. Así no, campeón. Así no. Así no. Así no, hashtag así no. Así no se puede. Así no se puede. Saludos a todos, muchachos, y bienvenidos. Un fuerte abrazo para todas las personas que vienen llegando en ese segundo maratón oficial de Speedrunners en español. ¿Cómo la están pasando hasta ahora, muchachos? ¿Qué tal está el evento hasta ahora? Por favor, ¿quién me regala un like? ¿Quién prende ese chat? ¿Quién comienza a prender ese chat? Porque tenemos que comenzar a animarnos hoy, viernes de maratón de Speedrunners. Vamos, ¿quién me regala los hype, campeón? ¿Quién me regala los hype, Mauri? Regálame un hype. Mauri, regálame un hype. ¿Quién me regala un hype? Vamos, hay que spamear en ese chat, carajo. Hay que spamear, hay que animarse, campeón. Me estoy dando cuenta de un problema. Que sí se puede. Que todo lo que hablas se escucha doble, porque se escucha en el micrófono. Y lo tengo muy bajo, de hecho. Tengo el volumen del micrófono muy bajo. O sea, ¿me escucha a mí todo? Supongo que se escucha doble. Está bien, pues. No hablo ya, ya está, ya creo, está. No Mauri sé. Me dijo eso, no. Me voy. Ya Mauri me lanzó la señal, me lanza la de mata comentarista. Me lanzó la de mata comentarista, está bien. Está bien. No, pero creo que no se escucha doble porque ya hubieran dicho en el chat. Ya me muteé. Creo que aquí necesitaré otro brazo. ¿En serio se escucha doble? Ya no comentaré. No dije eso, Hawk, solo dije que se escucha doble, creo, porque lo tenía yo muy alto mi micrófono, no sé. Yo que venía con mi pana Mauri, yo decía, coño, sí, vamos a venir, vamos a comentar, vamos a ver cómo utiliza la ketchup para escaparse, todo el asunto. No, está bien, me voy. Hablando de catsup, ayer tuve un problema con la catsup. Ayer que estaba practicando el speedrun, lo hice mal, me levanté antes de tiempo y GG, espero no pase. Si me descubren, tengo que reiniciarlo todo. Espero que eso no pase. Porque la otra forma es esperar a que venga el señor ninja. No, el señor ninja. ¿En serio? A que te libere, ¿no? No sé. Sí, pero tardas un montón. Pero tardas un montón, te estoy hablando que tardas un montón. ¿Horas? De repente como que... Bueno, pasas unos cuantos minutos, creo yo, ¿sí? Yo me acuerdo de decir, porque cuando fallabas con la ketchup, venía después de Grey Fox a que mataba a los guardias, mataba a los otros, y te abría la puerta. Y decía, ¿huh? ¿Sabes lo típico del, de Solid? Ese no me lo sabía, ese truco, tendré que hacerlo. No, pero más rápido dice, la ketchup. Hawk obviamente. Se hace la víctima. Oye, parece que me quiquearon. ¡Hazme un hijo! No, estrella, no te puedo hacer un hijo. Salió bien. GG. GG, campeón. Muy bien. Estamos casi llegando a la mitad del juego. Se me fue muy rápido el tiempo, de hecho.
Okay, muy bien, campeón. Es que al principio sí, es así, pero es que la manera correcta es que tú utilizas la ketchup y de la ketchup vienes Ajá, piensa que es y sangre. sabes, y escapas por allí. Es cierto que hay un glitch en el cual puedes romper la puerta de la celda. Sí, de hecho sales en ese escenario donde estás en la Katsu. Sales a ese escenario y eso es el glitch masivo. Dígate cuántos jefes te quita. Te quita más de cuatro, creo. Bueno, son cuatro exactos. Es Ocelot, el tanque, el ninja y Mantis. Son cuatro. Ah, no, y Wolf. Son cinco. Te quita cinco jefes. son muchos. Luego puedes usar otro Muchos. glitch que te quita otros dos. Siete. Oh. Yo solo soltaré No. un jefe que es el Oh. Wolf 2. El Wolf 2. ¿Por Sí. qué? Todos queremos ver a Wolf. Ya, pero déjame buscar mi agua. Porque si no me la voy a dejar la garganta aquí. Yo sin agua no puedo comentar. Sí, por... Sí. Porque se seca la Ok. lengua. El señor modo 007 Snake, campeón. Bueno, Exacto. 007 se queda loco, se queda loco. Las partes del hangar, todas las cosas. Esta zona, es muy. Es fácil, pero es complicado. No puedes cometer un error porque, chucha, si Ajá, cometes el dale error, gas y te mata. Sí. te llenan de todo gas y GG, campeón. O sea, Y otra tienes vez que Game quedarte en Over. una. ¡Sí! Tienes la única forma de sobrevivir que te quedes por ahí en una esquina por ahí. No, Spameando las porque raciones. tendrías que tener como 5 o 6 Aquí. raciones porque te gastan muy rápido. La vida baja muy rápido con el gas. A menos de que tengas la máscara de gas. A ver, exactamente, es que tengas la máscara de gas. Exacto, baja Solid más. 007 Snake. Oye, sí. Solid Solid James Solid. Solid, soy James Solid. What? 00 Snake. Oh my God. Por eso también la versión japonesa cambiaron el nombre del pañuelo, le pusieron Scruff en lugar de Handkerchief. No sé por qué. Que a la final está en inglés. Qué raro. Qué raro. Ah, por ejemplo, Okay. el Scarf hace la misma función que la caja, le sale corazones a los lobos. El pañuelo, ¿no? El del de Ajá, el de Wolf. Wolf. Le hace la misma señal, claro. Ahí está todo el secreto de Wolf. ¿Yo crees que Wolf tiene un talento innato para ganarle el cariño a los lobos? ¡No! ¡Todo es una mentira! ¡Todo era un pinche pañuelo con perfume! ¿Ves? ¿Ves? Todo era una mentira, campeón. Era una mentira. Por cierto, aquí Sam nos dice dentro del hashtag. Aquí casual, practicando mientras veo esa gran maratón. Y nos manda una foto de su desktop. Mientras está viendo el maratón y al lado a la izquierda jugando, practicando su run casual. Saludos a mi panita Izumi. Se enfrió mi manzanilla. Ok. Ok, aquí nos pregunta mi panita Quellaror, tú a ver si sabes mi panita Mauri. Okay. Dice, ¿es cierto que hay un glitch en el cual puedes romper la puerta de la celda dándole golpes? Oh my God. No, nunca lo he visto, creo que no. Solo está el glitch Yo masivo, el de tampoco. 40 minutos. El otro no. Yo tampoco sabía que podías romper la puerta de la celda. No, eso Oh, pasa, tengo pero que no es buscar glitch. eso. Pasa en los clásicos de MSX, pero no la rompe. Bueno, sí la rompe, pero no aquí. Okay. Bueno, aquí lancé la granada para que tenga la alerta más rápido y hashtag ahorro tiempo. No tengo que Ahorro esperar tiempo, la ahorrando misión. tiempo, campeón. Vamos, que sí se puede. De hecho, ya es la mitad del juego, ya no falta mucho. Te mintieron, te mintieron. Saludos a mi panita Manu Amador, bienvenido hermanazo y un fuerte abrazo para ti, mi pana. Cuídate también, mi panita Omar Winchester. Esperamos verte más seguido por aquí, porque estaremos haciendo, corriendo, veremos a lo largo de todo el evento grandes juegos, grandes bloques. Así que no se pierda mucho, no se pierda mucho. Vayan para recargar energía y vuelvan con nosotros, porque sí, vamos a ver grandiosos bloques. Oh, esta es la parte donde sí utiliza las chaff, ¿no? No, Stun Grenade, Aquí. las de aturdimiento. Okay. Las chaffs son en dos escenarios más, en la torre de comunicaciones B. Es Ve, donde están las okay. metralletas de la Ve, cámara. Antes de la es que pelea contra tú el eres el pro. boss.
Tú eres el pro, tú eres pro, tú eres pro. No, de hecho soy muy novato. Ah, no, no, claro que no, ánimo, campeón. Porque de hecho lo estoy jugando en chat, lo quería jugar en stream, pero soy muy imbécil, todavía no me sale. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Espero la siguiente maratón Oye. presentarlo en stream. Vamos, que sí se va a poder, sí se va a poder. Anímate, si tienes que practicar, sí se puede, Mauri, sí se puede. Ánimo, ánimo, campeón, ánimo. La estamos pasando aquí genial. A ver, vamos a preguntarle a los muchachos. Vamos a preguntarle a los muchachos. Muchachos, amantes de los speedrunners, ¿cómo la estamos pasando hasta ahora? ¿Qué tal el run de nuestro pandita Mauri con esto? Sí, con esto. ¿Cómo llevan? ¿Cómo llevan? ¿Cómo la están pasando hasta ahora? Vamos, vamos. Quien la esté pasando genial, quien la esté pasando genial, que me regale un hype, que me regale un hype. Yo voy a spamear mi hype. Mauri, yo voy a spamear mis ahí antes de tiempo y la gente va a decir como que, ¿what? ¿Qué le pasa a este? Pues sí, yo para apoyarte, campeón, porque yo la estoy pasando brutal contigo. Ok, qué bueno, qué bueno. Lo que no me gusta de la parte de las escaleras es de que a los soldados corren más rápido que Snake, eso es imposible. ¿Por qué pueden correr más rápido que tú? Aunque bueno, sería genéticamente posible porque son soldados genoma, entonces ahí está la razón. Olvida lo que dije. Vamos, 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 vamos. Mira, ahí está la gente, ¿ves? Que la está pasando brutal la gente. La gente la está pasando brutal. Están pegando los hype, campeón. Están Están viniendo los pegando hype. el hype. Ven por ahí los hype. Uy, esa parte en extremo, cómo la odio. Es casi imposible. ¿Sabes lo que me da más risa de todo? ¿Qué Es cosa? que mira lo que mandan a hacer Snake. Todo este lío, Lo querían muerto. todas estas cosas. Y lo que más risa también es que lo mandan con una. No, no lo mandan con nada, Claro, bro. es que No, no lo tiene sus mandan sin armas. armas. Lo mandan, exacto. Y tú encuentras una parte donde ya. La pistola Socon. Y ya está, pues ya. Dice, tú ve a ver qué haces. Pues tú resuelve. Y lo mandan allá como. Se encuentra el arma del enemigo. ¿Y cómo se la quita? Se la tiene. Y si me ve, si se la quito, me descubres. No sé, raro. Me equiparé la ración solo en caso Exacto. de. Y una C4, porque la voy a ocupar. Ven, esta parte haciendo, bajando por las paredes, modo Snake, modo Snake, modo Snake. Oh, ese truco que es muy útil, ahora lo acabo de ver. ¿Está bien? Oh, gracias por enseñarme, Pero Mauri. debe ser perfecto, no tiene que tener daños. Y por desgracia aquí sí lo tuve. Es que es muy impredecible, a veces te sale bien, luego sale mal. Ah, depende Pues es del. parte de la RNG. No sé, del. Sí, exacto, es el RNG. Pero también depende de lo estúpido que esté yo. Por ejemplo, ahorita. Y ese es el escenario que Oh, ocupa donde vamos, uno hay chat. Mauri. Vamos, Mauri. Sí se puede, campeón. La parte de las. Sí, es que aquí son. Es que son millones de. Dios mío, de camaritas con la metralleta súper rota, porque aparte que las camaritas tienen un auto-aim, pero mortal. O sea, el que maneja las Munición camaritas, o sea, infinita, te disparan hasta verte muerto. sí, es impresionante, campeón. Pues es lo que había un Pero bueno, glitch pero. que salta otra vez la batalla contra un jefe. Básicamente puedes pasar el juego en hasta en una hora utilizando puro glitch. Y Oh, no pelear contra ningún una jefe, lo hora. cual es repugnante en mi opinión. Porque no haces el menor intento por nada más que hacer glitches y es todo. Wow, Aunque bueno, yo una hora. Oh solo he my God. usado uno, pero voy a usar otro, entonces serían dos. Es que cuando rompes el juego, campeón. Lo rompes. Por cierto, muchachos, yo quería preguntarle aquí a la audiencia, a ustedes, muchachos, que nos están viendo aquí en este gran evento, en este bloque de Metal Gear Solid 1, ¿cuál es su boss favorito o su personaje favorito dentro del Se Metal responde Gear solo, Solid Hawk. 1? Oye, 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 pues a mí me gusta, te digo, a mí me gusta el ¿Cuál, lobo cuál? que te orina, pues. Oye, 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 ¿El lobo que te oye, orina? no todos tenemos los mismos gustos. O sea, psh,
A mí me gusta, pues, el soldado que asesina, pues. ¿La voz del soldado que asesina? Oye, bueno, puede ser, pues, puede ser. Oye, oye, oye. Nada, pero yo quiero preguntar, a ver cómo están los muchachos, a ver qué nos dicen. Quiero ver las opiniones de cada uno. A ver, muchachos, pueden respondernos también por el hashtag MarathonSRE, que lo estaremos viendo a lo largo de todo el evento, muchachos. Así que mándenos su hashtag, mándenos su meme, mándenos sus what the hells, sus cosas raritas. Bueno, no tan raras, pero bueno, sí, manden cosas raras, manden cosas raras. Pero mándenos por ahí, respóndenos, muchachos, ¿quiénes son sus personajes favoritos, su voz favorito dentro del Metal Gear Solid 1? Aquí hay que rezar la Big Boss para que todo salga bien. Que todo salga bien. Mira, aquí nos dicen, ajá, Santiago nos dice Fox, Pan Tostado nos dice Mega Man. Okay. Mochis nos dice Psycho Mantis. Lucas nos dice Gray Fox. Cuello Roar, Sniper Wolf, Ocelot y Gray Fox. Pobre Snake, nadie quiere Snake, ¿eh? Quiere ¿En pobre serio? Snake, ¿está bien? Nadie quiere Creo que todo el Snake. mundo amaba Snake. No, mira, mira, Necro, Bakuman nos dice Necro Snake. Ike nos dice Psycho Mantis. Estoy viendo por aquí la señorita Bonnie Wolf, obviamente adora al Sniper Wolf y Ocelot, ¿ok? Oh, El qué lobo te da la maravilla. lluvia dorada. What? El lobo te da la lluvia dorada y puedes ser el macho alfa de los lobos, campeones. Oh. La Memory Card y el Dual Shot de Psycho Mantis, ahí está, The Big Boss. Bien, el Big Boss también es muy querido dentro de la saga. Sí. En general, de. De hecho, es mi personaje favorito, Big Boss. El Big Boss, Spider Mantis. Okay, Oh, cierto lo que dice Liquid Juan, Snake. la voz de Liquid también está padre. Se escucha un poco afeminada, pero sí, con un tono de hombría. Un toque de hombría Sí, para para ocultar sus disimular. sentimientos. Vale, pobrecito, pobrecito. A ver, ¿cómo te vas? Entonces, aquí estamos dentro de la parte del Stinger para derrotar al helicóptero. Ajá. Chucha, Ah, ese también yo es la uno de los primera más vez que yo. difíciles. Pero no tanto como Wolf. Wolf es muy difícil. Yo creo que este sería el segundo más difícil de todos. Este llega a consumir como cuánto, como unas 5, 6, cuántos misiles, yo no sé cuántos misiles, pero por ahí como unos 10, yo no me acuerdo, la La verdad. verdad, no los he contado. ¡Oh! Otro GG. No jodas. Ah, no jodas. Ya casi lo acababa. No puede ser, no Wow. le salió. No, no, yo me voy a adelantar el tiempo y voy a poner la cosa de una vez de primero. No le salió. Ah, santos testículos jamaiquinos, no salió. ¡Ánimo, Mauri! ¡Ánimo, Mauri! ¡Que eso es parte del proceso! Ah, solo el tiempo, maldito sea. Solo por no equipar la maldita ración. Bueno, la equipaba, pero iba a agarrar la otra y no la hice. Oye, estoy imitando la voz, estoy imitando la voz. ¡Snake! Chucha, no, mi voz más machillosa. No, 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 no. No, de hecho la tuya es muy Tiene que ser ronca. complicado. Cada que ¿Qué te escucho hablar pasa, parece que escucho Mauri? la radio. Usa el poder de la fuerza. Dale a Snake que use la fuerza y podrá vencer y lograr objetivo feliz. Conseguir Yomi Yomi con Meryl. Bueno, no, Meryl la mataste en la. En La la. tortura. A Meryl la mataste. La mataste en la. En la tortura. ¡No! Lo raro es que ¡Maui! en el Solid 4 aparece de nuevo. ¿Y qué pasa si tú la matas aquí y aparece otra vez? ¡Maui! ¡Eres un matapolígonos! Mata ¡No! polígonos. ¡Maui! ¡Mataste los polígonos de Meryl! Ahora Oye, que me oye, pongo a oye, dar esto cuenta. nunca pasa. Esto ¡Oh, Dios nunca mío! pasa. Esto no pasa. Oh, Dios mío, eso nunca pasa, eso nunca Eso pasa, eso nunca nunca pasa. pasa, campeón. Oh.
¿Habrá World Record? No No. lo sé, mi panita Mello. No, nos No. pregunta por ahí mi pana Mello. Sí, te pregunta ahora. Hay muchos, no le salió. Un Antier. saludo también para ti, mi panita Mello. Te Antier mando si un hubiera saludo, sido amigo. World Record, hoy no. Hoy Lo veo no, muy, muy hoy lejos. no, De hecho, hoy. es imposible. Con tanto Hoy no equipo le salió. perdido. Hoy no Por me cierto, salió. Mello, te mando un saludo para ti, hermano. Te mando un saludo, brother. Mello. Señor Mello, 007 Mello. 007. Mauri mata polígonos sensuales. Ahí está. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Oh, Dios mío, estoy viendo. Ya está llegando por ahí el chat. Aquí estoy viendo a la señorita Bonnie Wolf. Que dice, oh my god, Metal Gear Solid. A ver. Hashtag World Record. Hola a todos. World Record incoming. Nos manda Oye, por ahí el chat. de hecho lo hice más rápido esta vez, creo. Ya no será Oh, GG. necesitas muy bien. No será GG, ánimo campeón, que sí se puede, sí se puede. Maluz Amador nos manda también otra foto de su desktop con su laptop allí y unas botanitas diciendo, viendo el speedrun de Metal Gear Solid de Mauri y mi Banahawk. Un abrazo para ti, hermano, y un fuerte abrazo. Gracias por compartir por aquí con nosotros junto con la señorita Mauri, con la señorita Bonnie, perdón, la señorita Mauri, perdón, perdón, Mauri, perdón, con la señorita Bonnie, La perdón. señorita Mauri. Perdón, 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 perdón. Es que estaba leyendo la señorita Bonnie Wolf, que también nos mandó su texto viendo desde su tablet todo el evento. Gracias, muchachos, por Oh, que dentro aguante, a mí del no me gusta ver hashtag Twitch en Maratón tablet o en móviles. SR. Yay, tablet, te están viendo de todos lados, de todas partes del mundo. Que por cierto, yo quiero preguntar, chicos, ¿de dónde son ahorita todos los que están aquí viendo? ¿De dónde son? ¿De dónde nos están viendo? Saludos a la señorita Ino-chan, bienvenida de vuelta y un fuerte abrazo para ti. Cuéntenos, ¿de dónde son, muchachos? ¿De dónde nos están viendo ahorita en cada recóndito de este mundo, de nuestro planeta Tierra? ¿De dónde nos están viendo? Señorita Mari. Perdón, Mari, perdón, no la dije. No la dije. Es que de hecho me han dicho que Perdón, ese nombre suena perdón. más de mujer. No, bueno, no sé. A mí me suena mucho en Argentina de Mauricio. ¿Sabes? ¿Qué es ese? Pues ese es tu nombre, ¿no? Mauricio, sí. Señor Mauricio. Pero siempre le hacen el diminutivo de Mauri. Sí. Acá de hecho también. A ver. Bueno, en México es más Mau. A mí me dicen más Mau. Pero me gustó más Maori porque Señor combinaba el Mau. número. Para combinar el número, pues. Señor Mau, MGS1. Tacos burritos, digo, México. Yo también soy Tacos burritos. de Tacolandia. ¡De Tacolandia! México. Okay. Tacolandia, O México. movieron increíblemente las cajas. Esta parte me da risa porque es que a mí me da mucha risa el SDI. Ajá, de hecho, eso pasa después de estos. Es Por como de cierto, ahí nos what? dice Don. ¿What? Por eso nos dicen de México, nos están viendo de México, Argentina, México, Madrid, España. De España, en la oficina nos están viendo, ¿ok? En la oficina te están viendo. Nos están viendo de Honduras, Colombia, Argentina, Madrid, Chile, Pueblo Paleta. De Pueblo Paleta. Tacos burritos, digo México, eso. México, 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 Santiago. No hay nadie de Venezuela, yo soy el único de Venezuela. ¡Perú! De parte de mi pana Poker. Aquí yo utilizaba siempre la mira infrarroja para verlo. Acá ya no puedo Era más usarla fácil. porque hashtag pierdo tiempo. Ok. Hasta pierdo tiempo. Ok, Mínimo ok, no fue ok. GG. Uf. GG. Casi. Casi GG porque estoy. Mira, dice, en España el señor Mau es una cerveza. Oh, y eso. Oh. Soy una cerveza. Eres una cerveza, campeón. Oh, Dios mío. Desde el psiquiátrico de Silent Hill. Dios mío, Bonnie, ¿qué? ¿Cuándo me vas a llevar de viaje para allá? Oye, yo quiero ir a visitarte, quiero ir a ver el psiquiátrico contigo. Quiero tomarme una selfie con las enfermeras. Bueno, aquí viene el segundo glitch que es con Sniper Wolf. Como he perdido mucho tiempo, pues sí sería.
Estaría bien un glitch aquí. Pues creo que es ahora como unos Okay. 5 o 4 minutos en el que es la batalla, así que espero recuperar el tiempo perdido aquí. Rompemos el juego, campeón. Rompemos el Rompemos el juego. juego. Esperemos Ah, que sea otra oh, hell vez glitch. yeah. GG, Que se GG. quede bugueado el juego, ¿no? Saludos. Y que tenga que reiniciar. Saludos de Espero que Shadow no. Moses. Entonces colocar una C4 por ahí. Detonarla. ¡Ah! ¡Oh, oh! Oh. Se ¿No le salió? quedó ¿O sí le salió? bugueado. Se quedó bugueado el juego. ¡Sí! ¡Ya nos hemos ¡No! movido todo! ¡Se bugueó todo! ¡No puedo mover nada! Ni siquiera me puede matar Wolf. Este es el único riesgo. Mierda. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No! ¡Eso No, nunca ya pasa, fue. Stein! ¡Ah! ¡Oh! Ya está, ya está. ¡Snake! Oye, Maldita sea. Snake, bueno, Snake, pues, me quería dormirse un ratito, pues quería lanzarse al Oye, pedo. literalmente sí rompimos el juego. Bueno, rompí el juego. No fue rip. How do you feel, bro? How do you feel? Me estoy quedando como un verdadero imbécil. Dale, Esto vale, nunca porque esta pasa. parte. Y entonces esta parte del show la estamos pasando genial, Mauri. Lo estamos pasando genial, señor Ah, Mau. me asusté, de Señor hecho, Cerveza Mau. sentí mis testículos en la garganta. Sí, ¿qué? Entonces tenemos que decirle a Fonseca: Oye, Fonseca, danos 2 horas más. ¿Qué? Y vamos a dar todo el atraso. Oh, Dios mío. Bueno, pero ahí está, ahí está, ahí está, campeón. Ahí está. Ahora sí. Racing. Ah, shit. Oh, vamos, ánimo, ánimo, mi pana Mauri. Que sí se puede, campeón. Oh, me maté. Demonios. No. Te suicidaste, Mauri. Te suicidaste. Ya no quieres seguir, Mauri. Mauri, ok, ya no puedo más. No. Tranquilo, Mauri, tranquilo, hermano, okay. Que es el par de nosotros, vamos, vamos, ya sacamos un highlight, es verdad, como dice ahí, ya tenemos un highlight, por favor, aquí, cortar aquí, ¡puc! Atención. En Oh, serio, Dios, yo qué pensé linda, los que, no highlights. sé, es lo único Cortar malo aquí, de ¡puc! usar Highlight. glitch. Por eso no me gusta alterar el juego, pero es necesario esta vez. Siempre pasa algo, siempre pasa algo, campeón. Vamos a ver por aquí, mi panita Quelarro. O sea, que el final canon, el final canon de Metal Gear Solid 1 es donde Otacon se queda en la base. Según Metal Gear Solid 4. Chula, ahí sí no puedo decir yo porque yo no. No tengo el Metal Gear Solid 4. No, no. Oh, Ichi. Ah, shit, otra vez no salió. No le salió. Hasta no le salió. Si no, tendrás que lanzarte a lo legal. Siempre hay formas, lo intentaré. Última Es que vez. todo es culpa de Bunny Wolf que está le está diciendo: Oye, mira, aquí está el señor 007 Snake 07, que está intentando glitchar el juego. Está por la derecha, está por la onda, igual. Pero mira, cuéntanos, ¿en qué consiste como tal el glitch que estás haciendo? Quiero saber. Espera, espera. Estoy en un Ok, momento está en modo crucial. asiático. Mauri, Mauri, Mierda. Mauri, ahorita está modo asiático. El link está trabajando, mi pana iPunk. Mauri está concentrado y dice: Ánimo, mi pana, que vamos. Todo el mundo tiene que elevar sus manos, sus ki, chicos. Todo el mundo tiene que mandarle la buena esencia y la buena vibra a mi panita Mauri, que sí se puede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Hashtag sí se puede, señor Mau! ¡Cerveza, sí puedes! ¡Sí puedes! Vamos, Mauri. ¿Cómo te sientes, Mauri? Vamos. Frustrado, a decir verdad. Frustrado. Eso es pa parte, eso es pa parte, parte del proceso. Chicos, recordándole Al que fin ya está. tienen. ¡Hell yeah! ¡Dude! Dos horas ¡Nice después. job!
21 muertes. Oye, pero lo que veo, ¿es complicado o ahorita es que te está haciendo complicado? Es que es arriesgado porque se te puede romper el juego como hace rato. Pero puede ser, no puede ser temporal como lo que me pasó ahorita, sino que es para siempre. O sea, se te glitché y tienes que iniciar otra vez, lo cual está jodidísimo. Bueno, es que por lo que es complicado, pero ahí está, campeón. Entonces, vamos, GG, GG, muchachos, GG, por fin. Le Por fin, salió. Mori, ya metió Mori. Me salió. Me salió. Bueno, mínimo no llevo las 2 horas que dije todavía. Así que está ahí muy buen tiempo todavía. Okay. Saludos a Proto Magical Girl. Bienvenido y un fuerte abrazo para ti. Supongo que eres mujer, no sé, ahí está. Mira, ves, te están mandando la buena energía, la buena vibra. Ves, todo el mundo está así, todo cae con las manos encima. Oh, yeah. Es que sí funcionó, sí funcionó. Le salió con nuestro kill, le salió con nuestro kill, señorita Cyberian. En serio me asusté cuando vi que el juego se rompió. Dije, damn, hasta aquí llegué. Dije, ¿qué? Ya, igual. Bueno, ya está. Entonces dice, tengo que esperarme aquí acostado en Y%, comiendo en Y%, hasta que se cumplan las Sí. horas. Y ya, pues. Ay, Y no. ya. Creo que después de eso nunca volveré a glitchear este juego. Tendré que hacerlo con todos los jefes. No, pero ánimo, lo que, o sea, consiste en de repente ir ya practicando un poco más y que acuérdate que, bueno, como todo en maratón, uno no está dentro de una comunidad tranquila, ¿sabes? Sino que uno está ahí pendiente, la onda y el lío y guay, todo, tú caes, caes, caes. Y entonces, al principio, pues, sí. También, cierto, es cierto, cierto, lo que dice por ahí el canal oficial de Speedruns en español. Dice, cambio del CD al primer intento, vamos, ¿podrás? Sí, pudiste. Pues ahora aquí ya no es tan común que tenga errores. Nada más de la primera parte que era, pues obviamente la anterior, que era más común. Fíjate que yo pensé que iba a ser en Sniper Wolf, pero por desgracia no fue ahí porque hubiera sido mucho más fácil que los errores hubieran sido ahí porque la batalla era más rápida, pero no. Me tuvo que joder en el Hind, me tuvo que joder en Wolf 2. Ay. Parte del proceso, camión. Parte del proceso. Es complicado. ¿Cuál es la Parte del última ración proceso. aquí? Narración. Narración. Aquí solamente es un disparo para impedir que te disparen, los detienes y luego tiras dos y ahorcas a uno. Ah. Y ya está, ya está. O sea, eso es todo súper pro. Por cierto, aquí dice Lucas, Lucas. Viendo el modo asiático de Mauri. ¡Qué risa! XD, XD, también. Octos FPS. Ok, XD, XD. ¿Eh? Por cierto que es modo asiático. ¿Qué es modo En modo asiático? asiático, estás en modo asiático. Mauri, ¿no sabes lo que es el modo asiático? No. Ok, el modo asiático es cuando tú te concentras literalmente que no hablas ni pío. No dices nada, solamente te quedas viendo ahí Ya entendí lo para que el que asiático. funcione la cosa. Pues decir sí, ahorita, Mauri está en modo asiático. Ese es el modo asiático. Ah. De hecho, aún estoy sudando, mis manos están sudando justo en este momento. Sé que es asqueroso y no debe haberlo dicho, pero. Y. Parte del gaming. Todos somos gamers, campeón. Todos nos hemos quedado en unas partes frustradas en algún juego. Si no, no somos gamers. No somos gamers. Así que todos hemos vivido. Todos, todos, todos. Tú también te amas, Yoshi. Qué genial. Oh, amo a todos los hermanos. Te mando un fuerte abrazo también para De hecho, en esta ti. parte puedes matar todos los cuervos. Ajá. Oh, Solo que. los Y cuervos. después se Pinche supone que te cuervo. habla. No sé quién te habla, si el coronel, para decirte que no mates a tantos animales. Okay. Bueno, ok, está pasando algo y yo espero que no suene porque si no, te voy a pedir un cambio, Necro. Date pendiente ahí porque estoy escuchando a lo lejos. Ahí tiene la mala costumbre de poner música a todo volumen desde un equipo de sonido y estoy escuchando el taxi. Mauri, estoy escuchando el taxi. El hit del Ya, momento. sí. Estoy escuchando el taxi por allá, así que Necro, estate pendiente porque si te digo cambio, cambio. Entonces cambio, al menos que todo el mundo quiera escuchar el taxi desde mi micrófono. Ok.
Oh, Dios, Se volverá el soundtrack oficial de Speedruns Español. No, Mauri, no digas eso. No, ok. Esa es una estrategia bastante fácil. Ajá. Está. Ok, lanzando misiles, las poderosas Nikita. Lo único. Nikita ni pone, ¿no? Este, mal chiste. Lo único malo aquí es que te pueda reventar el misil y mueras. Eso es todo lo, digamos, malo que te puede pasar. Eso es todo lo que puede pasar, pero ánimo que sí sé. Pero no puede pasar malo, vamos. ¡Se pudo! ¡Se Porque pudo! Nunca vamos, me pasa. Recomenzando tiempo, campeón. El karma, el karma. El karma ayuda. Sí se puede. Ok, estamos. La parte esta, o sea que. A la final. ¿Qué pasa con Cuervo? O sea, se lo comen en tiempo récord. Sí. Y Snake es más enfermo porque se lo ve como se lo comen. O sea. No, de hecho se voltea, se va caminando. No lo ve. Aunque es raro porque Snake ha visto muchas muertes y que no soporte ver cómo unos cuervos se comen a un sujeto. Es raro, Snake. Pero no, Snake se voltea y ve y sigue allí. Él no se va. Él se queda allí, él se voltea para hacer el paro. Pero él se queda ahí y lo ve. Recuerdo que se va caminando y es cuando se le están tragando todos los cuervos. Bueno, y después se voltea y dice: ¡Cállate! Se voltea y ¡Cállate! O bueno, también puede ser eso una estrategia diciendo: ¡Ajá! ¡Snake se volteó! ¡No hay testigo! ¡Dale, cómetelo! ¡Pinche! Y ya. Pobre. Ok, ya estamos en pobre cuervo. Casi en la ronda final. Ya está a punto de acabar. Bueno, no a punto, pero sí ya falta muy poco. Oye, acuérdate por ahí que, avisarle a Dani, contarlos más o menos los segundos, para que esté pendiente por ahí. Sí. Y diga, ¡tiempo! ¿Qué? Ok. Estamos entonces en la parte, en la zona de... Será memorable el momento en el que se rompió el juego. Se rompió el juego. Ahí está entonces la... Y nada. Presiona todos los botones. Presiona todos los botones, Mauro. Presiona todos los botones. ¿Qué? 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 Por cierto, ya llegamos entonces a la parte del poderoso Metal Gear. La superarma secreta. Bueno, casi. La superarma secreta que iba a destruir al mundo. Pero lo destruyó Snake con un feo, un corta uñas, lanzacortas ahí. ¡Puc! ¡Campeón! Con un corta uñas. ¡Con un corta uñas! ¡Snake! ¡Vencerá el arma más poderosa que destruirá el mundo! ¿Viste? Yo haría clones. Yo raptaría a Snake. Yo le sacaría el ADN y yo haría clones. Y ya está. Y hago un ejército de Sauroide y listo. Y que listo. Te contrata, ¿qué no? No. Bueno, ahí sí mejo. Pues ahí sí no puedo hacer nada contra un ejército de Snakes. Así que bueno, ok, GG. Llevas a un Raiden de Metal Gear Rising. Ya que ahí moriría. En segundos. Saludos a mi panita Tsumu. A mi pana Flancito. No sé si está por aquí. A mi pana Crafter. MS God. Y bienvenidos a los chicos los que vienen llegando por ahí. Un fuerte abrazo. Siéntense bienvenidos. Vengan y conversen un rato con nosotros. Disfruten en este segundo maratón oficial de Speedrunners en español. Ay, estoy dando cuadros a Oven Broadcaster. Oh, bueno, no importa, tú sigue. A lo mejor son spikes. The lag. Tenemos Spike. Recoge los cuadros. Se caen. ¡Cuadros! Ya se está componiendo. Ya los estoy recogiendo. Esa es mi panatsumum. Vamos, anímate.
Estamos recogiendo, ya los cuadros. Necesito Se están que normalizando. la rata de aquí sea amable y deje recoger la tarjeta PAL, porque si no, GG. Por favor, déjanos recoger la tarjeta PAL. Por favor. A mí me da risa esa parte de las tarjetas. Imagínate un mundo real, Mauro. Imagínate un mundo real. O sea, una tarjeta. Dice, no, tienes que ir a buscar hielo. Ok, psh. Tienes que ahora ir a buscar lava para que se vuelva otra. Psh, ok. Ahora tienes que ponerte normal en una temperatura ambiente. Ok, psh. O sea, ¿tú te imaginas realmente los chicos estos haciendo metiendo esa clave? O sea, por ejemplo, a Ocelot o a Lucky Snake. ¿Cómo harían realmente ellos para colocar las tres tarjetas? No puede ser. Se iría agarraría la tarjeta, te imaginas, yo ya vengo, voy a cambiar, voy a transformar la tarjeta en la lava roja, ok, bien raro, no sé, es extraño, sí, pero bueno, Bastante, parte del sería juego, parte del interesante juego. verles. Hubiera salido una cinemática con eso, como extra. Extra. La rata. Claro que puse la Claymore del otro lado para que le explote. Ahora tengo que esperar a que llegue, lo cual está tardando. Llegué. Vamos, rata. La rata es inteligente. La rata Sabe sabe que que va a hay una morir. trampa. La rata sabe que ahí hay una trampa, Mauri. Ella lo sabe. Y no va a ir para allá. Oye, le vas a lanzar un Stinger. ¿Qué? Es para ver Le si vas a muere. lanzar un cohete a la pobre rata. En serio muere. Ven, ya va para allá. Esto está Ya va para jodido. allá, ya va para allá. ¡No le salió la rata RNG! ¡Rata RNG! ¡Oh my god! ¡Rata Ah. RNG, campeón! ¡No la ve! Gracias, rata, por hacerme perder el tiempo. Dios mío, la rata sí sabe. La rata sabe que ahí hay una trampa. ¿Ves? Oh, Dios mío. Ok. En serio, se está tardando. Oh, Dios mío. Ok. Otro Ahí highlight. está, tendré que Otro matarla desde highlight. acá. Ya, ni modo. Lánzale. Lánzale, lánzale un. Ya está. Es la rata. La rata sabe, Es la única campeón. manera de que pudiese morir. Sabía que había una trampa ahí. Ya está, ya tenemos la llave pal, tenemos la tarjeta Ya pal, campeón. fin. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Venías acá, pero ¿Cómo se la están regresó. pasando, muchachos? Y Regresó. se regresó hasta que. Regresó. Ah. Oye, okay, mira, aquí dice Izumi, pone unas letras random SB, JB, NF, NDPD, no sé qué broma, ajá, dice Oli, Rack Attack, cara de mapache, what? Ahí está, ahorita próximamente se nos prepara nuestro pandita Resca también. Gracias, mi pana, por compartir por allí dentro de las redes. ¡Mataste a la rata! Mataste a la ¡Mauri, te rata. están reclamando! ¡Mataste a la rata! ¿Por qué? La rata es más lista que Snake. ¡La rata es más lista que Que Snake! Ahí Snake, está, eso campeón. es Hashtag. irónico. ¿Lista De hecho, más que lista que yo. Snake? Oh, Dios mío. Ok, entonces. Aquí son, ¿cómo funciona aquí, mi panita Mauri? Hay tres ordenadores, ¿no? Ajá, tienes que poner en la normal, que sería tibio, la caliente y la fría. Que después Ok, sigue la fría, que que la. tenemos que ir a donde peleé con Raven para que se haga fría. Tiene que ser como un minuto, es un minuto el que hay que esperar para que se haga fría, un minuto para que se haga caliente. Y pues ya, nada más regresas a matar a Rex, a Liquid y game over. Y Game GG. over. Ok. GG, campeón, GG. Claro, entonces Soy Jenny Mouse. hay que se transforme.
Kill the Animals. Esa maldita Kill rata the me sorprendió Animals. Hoy. Kill the Animals, el famoso Metroid, Super Metroid. A ver, muchachos, ¿cómo lo están pasando por ahora? Dice, nos dijo la señorita Inochan, divertido, qué buena onda. Oye, nada más la señorita Inochan me respondió, es que crueles son ustedes, que mala gente son ustedes. Estamos todas estas personas aquí y solamente me respondió la señorita Inochan. A ver, vuelvo a preguntar, muchachos, ¿cómo lo están pasando hasta ahora? ¿Qué tal el run? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están viendo el run de Metal Gear Solid 1? De seguro de ya se fueron parte de todos, nuestro ¿no? panita, Mauri. A ver, ¿cómo estás, viewers? Ay, montón, ¿qué? No? Si la estamos pasando 132 genial. 132 personas, hice el ridículo frente a 132 personas. vamos, que eso es parte de nuestro highlight. Esos son parte de nuestro highlight. Ya hay dos highlights. Rata, ya. El juego okay. roto y la rata inteligente. Sí, realmente sí. A ver, recordad, muchachos, que pueden utilizar nuestro hashtag MaratónSRE. Por donde nos pueden estar mandando sus fotos, comentarios, preguntas, datos curiosos, loqueras, what the hells, hacer memes de la rata que es más lista que Snake. De lo que quieran, compártanlo a las muchachas, por favor, porque ahí se estarán conservando a lo largo de todo este tiempo y que las demás personas puedan llegar a compartir y puedan llegar a unir más esa comunidad. Así que ahí les paso el hashtag MaratónSRE para que compartan por ahí, muchachos, todo lo que quieran con nosotros. Yo no te voy a contestar. Dice Ichigo, ok. Todos son malos menos yo. Muy bien. Julia, la está pasando genial. ¡Qué locura! Yo amo a Mauri. ¿Ves? Ichigo te ama. Mauri, Ichigo te ama. Dice que eres toda una lindura. Oh, gracias. Pero, ¿cómo pude hacer el Mauri está modo asiático. Vamos, Mauri. Anímate, Mauri. Anímate, Mauri. Prende el modo asiático. Me gustó el diseño que pusieron en el layout de Snake en la caja que dice Orange. Se ve muy padre. Muy mal. Oh, Dios, está. Okay. Hice ridícula frente a 132 personas y una rata. Hay que aclarar. Y una rata. 134 okay. personas y una rata. Ya ven implícita en el maratón. ¡Qué buena onda, mi panita Kuro! ¡Qué genial que la estamos pasando aquí bien dentro de todos! ¡Ratatán! ¡Ratatán! ¡Vamos a ver esa rata haciendo un speedrun! La rata troll. La rata en speedrun. La rata sabe. Oye, la rata sabe. ¿Sabe tus trucos, Mauri? La rata se ríe de mí. Ok. ¿Cómo sabía que era una maldita entonces trampa? Ya llegamos ahorita. Una trampa. Oye, entonces llegamos ya, ya colocaste la fría, la solo hay que ir por la caliente. La caliente. En el área del lava, ¿no? Tienes que devolverte ahora. Ok, vamos entonces para la parte de la lava. Y después de ahí, pues ya nada más contra Rex, Liquid y ya. Y. ¿Sabes qué? Había una parte que me daba mucha risa porque yo después más adelante yo compré un disco de Metal Gear Solid 1, ajá, ¿no? Pero el disco estaba malo. Entonces, yo me estaba pasando todo el condenado juego de una, ¿sabes? Ya de volada porque ya... Y mi disco antiguo no se desapareció, tuve que comprar otro Metal Gear Solid 1. ¿En PlayStation 1 o en el 2? De PlayStation 1. Ah, ok. Y entonces, yo llegué, yo estaba pasando todo el juego, y llegué a la parte final, en donde te enfrentas contra Liquid, a puño, ¿sabes? Como tal. Sí, sí, arriba del Rex. Entonces, el juego, había un bug, había un error de código, y sí. Entonces lo que hacía era que cuando yo lanzaba el golpe... Ajá. Snake se iba hasta arriba, se hacía un teleport arriba. ¿En serio? Y comenzaba a mover las manos para todos lados, pero para todos lados. Eso yo no. O sea, imagínate. Ajá. Dime. Imagínate el pecho
tieso, ¿sabes? Y las manos, como que si daban vueltas como si fuese un trompo, ¿sabes? Igual que las piernas. Y yo como que... ¿What? Eso yo lo vi, pero en el Solid 2 que hacía eso, incluso saltaba como si fuera una rana, pero en el 1 no lo había visto, lo cual es interesante. Error del código. Y entonces me daba risa porque el Liquid estaba abajo viéndome así en posición de combate, viéndome. Como diciendo, a ver a qué horas. Así como que. Así como que. What the fuck? What the. Snake! Snake! ¡Baja aquí mismo, carajo! ¡Ven aquí! Oh, Dios mío, Ahora en vamos a serio. la zona caliente, dice Ino-chan. Oye, sí. Oye, sí. Vamos a la zona hot. A la ¿Qué? zona hot. ¿A la zona qué? A la zona hot. Zona A la zona que calienta. hot. Oh, Dios mío. Saludos a mi pana Phantom. Bienvenido, hermanazo. Y un fuerte abrazo para ti, mi pana. ¿Cómo andas? Eso rimó hermanazo Bienvenido y al abrazo. segundo maratón oficial de Speedrunners. Perdón, dimos, Barry, perdón. Nada, solo decía que eso rimó. Hermanazo y abrazo. Hermano, pero tú también. Mi hermano More también te mando. Mi hermanazo te mando un abrazo. Saludos a mi panais van también. Bienvenidos a todos chicos y un fuerte abrazo. Bienvenidos, espero que lo estén pasando bien. Vayan a buscarse alguna botana, alguna chuchería, alguna onda, algunas papitas, algunas cotufas o palomitas, como dicen en otros países. Sí, sírvanse un té, un café, una bebida, un refresco, una soda, agua, lo que No sea. Pero menciones vengan con comida que nosotros, me está muchachos. dando Prepárense, hambre. quédate un buen rato. Te está dando hambre, pero Sí. bueno, pero ya falta poco. Ya vas a poder comer, ya vas a poder comer. Ya vas a poder comer. Exacto. Al menos que la rata lo A impida. menos que la rata. La rata sabe y te va a trolear. Una vez más. Tú sabes, cuando te enfrentes contra Metal Gear, tú sabes quién va a estar encima de la cabeza de Metal Gear esperándote. Una rata. La rata va a estar allí. Cuando pelee con Metal Gear voy a pensar que es la maldita rata. Versión gigante. Rata para presidente. Okay. Claro que sí, mi panita Izumi. Claro que sí, mi pana. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a preguntar eso? Okay, estamos en la zona hot. Oye, La ¿qué? zona hot. La zona hot. Inclusive Oye, ¿qué? si ves físicamente la pantalla, se ve como si estuviera quemando la hoja. Por ejemplo, una televisión, como si estuviera quemando. En el frío también pasa. Se ve como si hubiera Oh. hielos alrededor de la pantalla. Me gusta el realismo Es verdad. del juego. Se ven como olas en la pantalla. Digo, igual por la calidad en la que estoy emitiendo no se ve, pero si lo ven así cuando ustedes lo jueguen, se ve. Que ya está caliente, ya está caliente la tarjeta. Un saludo a mi pandita. Un saludo a mi pana también, mi panita Ino-chan. Sí, es que son de las cosas, varias las cosas. Entonces, aquí tú tienes que estar, Un okay, minuto. para recapitular, un minuto para En cada transformar sesión. la tarjeta, porque chico. Ajá. Ok. Porque aquí tú necesitas la tarjeta, tienes que activarla en tres ordenadores. Y la tarjeta cambia, es una tarjeta camaleona y media rara y se va Sí, transformando, depende, se depende a adapta la al ambiente. ambiente. Okay. Oh my God, ok. Mira, Quella nos manda un meme diciendo a Maratón, dice, es una rata. Y sale una rata en el medio, una ratita comiendo. Es la más lista que el legendario Solid Snake. Tendré Sí, que ver quedó todos muy los. buena. Solo entraré al Oh, hashtag y le ya los quedó veré. muy buena. O bueno, cuando acabe. Eso. Te quedó muy buena, mi panita Quella Rod. Te quedó genial, chicos. Esa, pueden mandar sus. Acuerden que pueden mandar sus memes. Pueden crear sus memes como este que acaba de compartir con nosotros nuestro panita Quella Rod por el hashtag MaratonSRE. De esa forma lo podremos ver toda la comunidad. Pero vayan a ver, muchachos. Vayan a ver el meme que acaba de crear mi panita Quella Rod. De verdad que quedó bastante buena.
Muy buena, hermano, muy buena. Saludos a Connie. ¿Cómo andas, Connie? Un fuerte abrazo para ti. Vamos a ver, entonces ya nos estamos acercando dentro de las partes finales. Ahorita, ahorita, ahorita que nos enfrentamos. La rata mutante de versión. Metal Gear. Versión Metal Gear. Ok. Ah, esa llamada de cara que es muy larga. Creo que necesitaré un brazo biónico para no cansarme y pasarla rápido. Me alcanza rápido. ¡Vamos! ¿Tú cómo te sientes, Hawk? ¡Ah! ¡Oh, yo estoy contentísimo aquí de compartir un gran run contigo, hermano! Y con la condenada rata. Ya hemos pasado Mendiga varios rata. fails. Varios, Varias varios, buenas varios, ondas, varios. buenas ondas. Pero la Todo. hemos pasado genial. Yo la estoy pasando genial. Yo me estoy divirtiendo. Good, Yo good. no. ¿Tú cómo la estás pasando, mi panita Mari? ¡Tú no! ¡Tú no! Pues. Nosotros solo nos estamos divirtiendo. Es lo bueno, lo tomamos con comedia los errores. Siempre hay que disfrutarlo. Oye, menos mal que estás a punto de acabar porque estoy escuchando que la música se está prendiendo. Estoy escuchando a alguien que está colocando un micrófono. Yo espero que no. Que se aguante por lo menos 20 minutos. ¡Espérate 20 minutos, ya va! ¡Ya le falta poco a Mauri! ¡Espérate, es que la pinche rata es muy troll! ¡Ya va, aguanta! Lo malo sería que dijera Game Over y apareciera la cara de una rata ahí. Sería muy troll. Pues ya no falta mucho, Quedaría muy bueno. unos 20 minutos, yo creo. Sí, más o menos. Es que estoy escuchando el feedback. Estoy escuchando el feedback. Vamos, 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 Mauri. Ya Apúrate, están Mauri. Ya va a poniendo empezar la fiesta. las Y yo guitarras, quiero las están terminar encendiendo. contigo. La están sí, escucho. Escuché ese. ¿Sabes cuando ponen el micrófono y la onda? ¿Sabes? Bueno, sí, está sonando, está sonando. Vamos, Mauri. Vamos, Mauri. Tiempo récord. Tienes que vencer a tus miedos. Tienes que vencer esos errores. Tienes que vencer a la rata mutante. La rata Vamos. mutante. Así se puede. Apodada La Metal rata Gear. sabe, campeón. La rata sabe más que el legendario Mel Solid Snake. Oh, Dios mío. Ok, ya estamos entonces llegando. Ya estás activando por aquí la Sí, onda. ya casi se activa la roja, ¿no? Se activa la caliente. Ya. La zona hot. Okay, El la hot. tarjeta. La tarjeta hot. La Tarjeta tarjeta caliente. cachonda. ¿Qué? Oye, ¿lo dijiste tú? Yo no lo dije. Yo no lo dije. Lo dijo Mauri. Lo dijo Mauri. Lo dijo Mauri, Fonsoide, Dani, Fonsoide, lo dijo Mauri, yo no fui. Oh, esa parte suena cuando dice Me, dear brother, y se quita los lentes. Aquí nada más se Dice, quemara ¿el Otacon what? o Dice, Otaku. oh, Otaku, Que el veo para el Stinger y la Otaku. armadura solo en caso de. Ay, no quería poner el camuflaje, Un pero. taco, un taco. Aquí es donde nos encontramos a un taco. Pues Un sí, un taco. taco. Muy bien. Es el spam más amoroso, sí, es un spam amoroso que viene contagiando de Connie. Oye, oye, y a mí nadie me dice que me quiere, y a Mauri nadie le dice que nos quieren a nosotros. Está bien. Está bien, todo el mundo quiere todo el mundo quiere a la rata, todo el mundo quiere a Snake, La ¿y rata qué hay de más Mauri de inteligente. nosotros? Ahí viene Metal ¿Verdad? Gear. ¿Y qué hay de Mauri a nosotros? No nos quieren Mauri, no nos Vamos, Hawk, quieren solo Mauri. deséame suerte y que no me mate aquí Rex. Espero que Okay, sea vamos, vamos. sin daños. Un taco, un taco. ¿Ves? ¿Ves? Nadie nos quiere, Mauri. Nadie nos quiere. No importa, Mauri, tú y yo, campeón. Enfrentaremos a la rata troll. Está Que la la rata rata. sabe, la rata sabe. La rata es la mente maestra de toda esta cosa. La rata está controlando Ella Metal sabía Gear. por. La realmente La liquid. rata está en No los maneja controles. la.
Sin daño. Grit está ahí nada más para aparentar cosas. Pero de mira, ahí está la rata contra Grey Fox. Está la rata, campeón. Está la rata. Oh, muy bien. Ahí está, ahí están mandando el cariño. Oh, Dios, pobre. Gary Fox, esta parte de parece la escena final de Spider-Man cuando le quita la máscara del Duende Verde. Oye, color oye, Gray Fox. Ya están lanzando el spoiler. Ya lanzaste el spoiler. Eso no se hace. No se hace. De hecho, todos han visto Spider-Man, no la primera película de Spider-Man. Habrá gente que no la habrá visto. Habrá gente que no la habrá visto, Mauri, no. ¿Qué pasó? La rata asesina. Rata me lanzó un láser. Un láser. ¡Pinche rayo láser! La rata ya se quitó lo de arriba para que pueda ver su cara. Rata lanzó un rayo láser. Vaya, ya está sonando. Está sonando el reggaetón. Está sonando el reggaetón. ¡Mauri, está sonando el reggaetón! ¡Vamos! ¡Tienes que pasar en tiempo récord! ¡Tú puedes! ¡Quiero quedarme hasta el final! De hecho, tienes que quedarte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, ya que sí! ¡Vamos, Mauri! ¡Ya casi! ¡Fisher! ¡Fisher, rata, la rata! ¡Adiós, uno más. Rata! ¡Adiós! Muy bien, Mauri, muy bien, campeón. Nice job. Ya está. Una de las cosas por las que también elegí la versión japonesa es porque hay una parte donde se dan cuenta que Liquid habla con Snake, le dice ciertas cosas, y es obligatorio, no la puede saltar, y aquí sí la puede saltar en la versión japonesa, por fortuna. Entonces ahorra otra vez 3 minutos. Okay. Por eso no tengo un tiempo tan fatal, creo que será como 1:50, más o menos. Espero. Wow. Pudo haber sido menos. Wow. Bueno, tengo que decirte una cruel verdad, y es que Liquid realmente es un robot, y es un... Sí, rata. Es un robot que está controlado. ¿Por qué? Oye, la rata tiene pobre el traje rata, de ya descubrimos todo. Descubrimos toda la verdad de la rata. ¡Oh, no! Ok, entonces, estate preparado por allí. Dani, un zoide, si están pendientes... Oye, ahorita es que estoy leyendo el comentario que me dice Dani. Dani me está diciendo, Hawk, dile a Mauri que cierre el Skype, por favor. Y yo lo vi ya cerrando, por eso lo cerré. Estaba de... por asiático cierto. Por cent. Asiático por cent. Y no lo escuché. Por cierto, ¿qué va la pelea contra la rata? ¿Cómo se llama? Dani, Fonsoide, o quien esté pendiente por ahí del contador, porfa, estén pendiente porque ya estamos llegando a la parte final, a la última pelea. Y de aquí viene el escape, ¿eh? Y vamos terminando, entonces, estén pendiente por ahí, muchachos, ¿ok? Estén pendiente. Mira, esta es la parte que yo te decía, Mauri, que ajá, que Snake estaba bugueado y se quedó arriba, sí. Lanzando los golpes como trompos y... Liquid estaba abajo, viendo hacia arriba. Así como que, what the hell, ¿qué? Era la rata, no te preocupes. Así es. La rata, era la rata. Y él no presta atención. Oye, sí estoy prestando atención, Julián. Gracias, ves, ve, ahora sí nos quieren, Mauri. Ahora sí nos quieren. Pasaré a modo asiático. No. Está sonando el taxi. Vamos, está modo asiático. Mauri, está modo asiático, eso es bueno. Dale, Mauri, porque estás con. Estoy escuchando el taxi. ¡Oh, no! Están parando el taxi. Pero si no, chocho, para el taxi. Ah, sí lo escucho. ¡No! ¡Se escucha! Oh, no, me muteo ya. Pero no voy a hablar más. Bueno, no se escucha mucho, no. Pero sí, un poco. Ay, shit, por poquito, GG. No, voy a ponerle una sábana al micrófono, ya vengo. Está bien, así no se escucha mucho.
Ok, le puse una sábana al micrófono. ¿Se escucha, Chocho, para el taxi? No te escuchas tú, de hecho. No te escucho. No me escucho, ya va. Espérate, espérate. Y igual ahora no se escucha mucho el ruido. Déjalo así, no se escucha mucho el ruido del taxi. Pero Chocho, para el taxi. Así está. ¿What? Ok. Ok, ya casi acabó. Déjame añadirle capas. Déjame añadirle capas de sábana. Perdonen, chicos. Bueno, aquí no hay que agarrar al soldado. Esta parte de la Renji. Para poderlo atropellar y que no esté jodiendo con su con sus disparos. Sí. Ok. Rápido, rápido. Que están parando el taxi otra vez. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pobre! ¡Mande! ¡Vence a la rata! ¡Ya la maté! ¡Rápido! ¡Están parando Liquid el taxi! Rata. Bad micro. Momento Kodak. Dicen que si te están parando el taxi. En el taxi viene la rata. ¿Qué? ¿What? Escuché tus comentarios y ahora va hacia ti a joderte la vida. En el taxi, oh, en el taxi viene la rata. En el taxi viene la rata. Aquí entonces ya estamos llegando ya a la parte final, Mauri. Oh my god, vamos campeón. Ya casi a uno, todavía falta como unos 5 minutos, 10 más ya. O menos. En lo que da la pantalla de puntuación. Por ahí. Ah no, de hecho es hasta el que aparece Konami en la página, en los títulos. O sea que dice Konami, ahí acaba el tiempo. Bueno, entonces estate pendiente por ahí, que ya los chicos ya deben estar ya pendiente de cuándo lanzar el tiempo. Entonces tú dices que cuidado y tiempo. Y le das, ok. Ok. Ok, ok. Jeep percent. ¿Puedes ver cuánto tiempo llevamos, Hawk, en el stream? Oh, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya va. Es que yo no veo acá. Espérate. Okay. Bueno, pero vamos a preguntarle a los chicos, porque es que yo tengo el otro donde yo te veo sin. Ah, ok, ¿no estás en speedrun español? Sin delay. Oh, ok. No, yo te estoy viendo donde no hay delay. ¿No hay delay? ¿Nada, bueno, nada? Pero tengo el internet malo. Bueno, casi nada, pues, pero, yo tengo el internet malo, pues, así que estoy por ahí diciéndote. ¿Cuánto llevamos de tiempo, muchachos? A ver, si nos pueden decir por allí, vamos a apoyarnos dentro de la parte del chat. Espero que no sean dos horas. Estoy viendo una hora con 44. Ay, no mejor. 44 minutos, va por ahí, sí. Entonces será como una hora. Estás dentro del tiempo, estás dentro del rango. Oye, esa, una 44 minutos. Ahí está, ahí está. Por ahí vamos. Gracias, muchachos. Gracias. Mi padre Sternot. Gracias, JDS. ¡Mujen! Gracias, muchachos. Gracias. Se aprecia de todo corazón. ¡Vamos! ¡Corre! Espero no me haga GG aquí. Me están diciendo de todo. Que yo paré el taxi y me paran. ¡Están parando el taxi! ¡Oh, no! ¡Viene la rata, Mauri! Ya bajó del taxi. ¡Viene la rata! Ahora está tocando en tu puerta. ¡Tiene la rata en el taxi! ¿Qué? ¡Oye, no! ¡No! Ya se fue de aquí la rata, ahora va contigo. Logró sobrevivir. Okay, ¡Vamos, muchachos! Oh, va a pasar una... Por poco era ambulancia, Gigi. Muteo. Ah, nice. ¡Uy, por poco! Por poco, campeón. Por poco, Gigi. Entonces avísale por ahí a los muchachos. No, es hasta la pantalla de resultados donde se detiene el tiempo. Porque si no va a quedar como disparejo. Ok, pero le avisas a los muchachos, pues. Pero ¿quién es el taxi? ¿Quién es el taxi? Bueno, más digamos que no. Tú dices ahí que es una estrella. Y ellos se ven, ahí están escuchando. Entonces ya estamos llegando a la parte final. ¿Cómo te has sentido, Mauri? ¿Cómo vas? ¿Cómo te como sientes? Una escoria. Después de tantos errores. Oye, pero ese es típico del evento. Ese es parte de la Renji. Nunca me había pasado esto. Nunca me había pasado esto. La rata troll. No contabas con la rata, ¿verdad? No contabas con la rata. Esto fue Rat Porcent. Rat Porcent. Exacto.
Por cierto, Cuellarot nos manda otros memes. La rata se demoró en salir porque estaba jugando más. Oh, Dios mío. Oye, no. Llegó a usar tu computadora para jugar Minecraft. Okay. Oh, Phantom nos manda otro y dice: yo no vi a Spider-Man. ¡Te mataré, ¿En serio? Ay, ya tiene mucho tiempo, Mauri! tiene como 1000 años la primera película de Spider-Man. Te mandaron el meme. Buen slow run. Gracias, Fantostado. ¿Cómo contagia Hawk? ¿Cómo te sientes, Mauri? Como una escoria pero animada al menos. Animal, que la estamos pasando genial. A ver, entonces, acuérdate por ahí con los chicos. Avisar, avisa. Ok. No, pero es hasta que salga, diga Konami en los títulos, ahí se detiene el tiempo. Digamos que ya acaba el juego. Exacto, bueno, entonces, ¿cómo cuánto le calculas? ¿Un minuto más? ¿Dos minutos? ¿Cuánto tarda? Porque 2 minutos. ahí Yo está. calculo. Bueno, Y hasta que se acabe la música y diga okay. Konami. Aunque yo ya Konami. llamo Okay, cuando ya. Oknami. Konami. Salvaste a un taco. Salvaste a un taco. ¿Prefieres un taco que Meryl? Honestamente Muy sí, buena porque runa, ya hermano. tengo hambre. No, no, ya vas a poder comer, ya vas a ser libre, ya puedes ser libre. Ya va, todavía no es para mí, todavía no es tiempo. No es tiempo, todavía no. Ya va, tiempo, tiempo. No se adelanten, no se adelanten. Recordando por ahí, muchachos, utilizar el hashtag Maratón SRE, que podrán estar mandándonos por allí todos sus memes, todas sus locuras, loqueras, cosas raras de stock, imágenes, what the hell, imágenes, fotos, paint, cosas hechas en paint, como Ichigo, lo que quieran, compártanlas por allí por el hashtag Maratón SRE, donde podremos ver a lo largo de todo el evento esas grandiosas imágenes y recuerdos que compartirán con nosotros, muchachos. Muchas gracias, Melo007, igualmente, y gracias por estar aquí y soportar mis estupideces. Oye, pero tú no te quieres, campeón. Es que Tú fue no te quieres. repugnante lo que hice. Fueron como 20 Ay. GGs. Yo creo, si no es que Pero la más. pasamos genial. Pero no La pasé de las 2 pasamos horas del genial. juego. Bueno, fue más o menos bien. Vimos pompas de Meryl. Vimos pechos poligonales. Vimos. Dos Vimos la highlights en rata. a la rata y el de el juego quebrado. El que. Rompimos el Snake se juego. fue echado a dormir. Vimos a James. James. Soy James. Es James Snake. ¿Ves? Y entonces. O sea. Psh, psh, Entonces nos avisas. Nos das la señal. Después viene la salida aquí. Yo no me acuerdo mucho de la parte ya del final del juego. Es que son mil. Y esto está dentro de la categoría. O sea, tú tienes que calar de todos los créditos. Sí, el any person es Oh, mío. Dios mío. Termina hasta que dice Konami en los títulos. Antes de que salga el diálogo de Solid. Ay, perdón, ya casi spoileo. De dos personas al final. Aunque ves spoiler, 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 Spoiler por un campeón. poquito. Spoiler. Spoiler person. Y que de hecho también cambian el soundtrack. Te lo acabas dos veces, los dos finales. Cuando lo juegas la tercera vez, el sonido cambia, la banda sonora, como ahorita. Son trajes especiales y música diferente al final. Por eso me gusta ese juego, la rejugabilidad Okay. que tiene. Es muy buena. Sí, es muy bueno. A mí me gustó mucho, de verdad, este Metal Gear fue Yo, mira, yo nunca tuve un Play 2 y por eso fue la única razón por la que no he jugado los otros Metal Gear, ¿sabes? Porque no tuve un Play 2, pues. Tuve un Xbox. Están en PC, creo que las puedes emular en computadora. Hay unos en PC ahora, pero bueno, los de Play 2 se ve muy horrible emularlos, la verdad. Pero, sí, yo nada más con este, Mario, o sea, yo nada más jugué este. Y el de. El otro que no me gustó tanto, pero fue más o menos el VR, el de Oh, entrenamiento que sí. sacaron por ahí. Pero yo con este Metal Gear Solid 1, yo me enamoré, o sea, de la saga. O sea, es algo que yo dije, chucha, yo quiero algún día comprarme todos los Metal Gears y pasarlos todos.
Están en Play 3, en que es la serio, colección quiero. HD. Por cierto, Black, el PBE actual que tengo es 1 hora 45. Ya lo actualicé hace poco, no sé. ¿Qué no se actualizó en la página de speedruns.com? Bueno, perdón, speedrun. 1 hora 45 lo logré superar. Yo pensaba que hoy iba a superar a 1 hora 40, pero no. Maldición. No le salió. ¿Qué? No le salió. La rata se interpuso. ¿Qué? Ok. Ya casi. Doy el tiempo. Ya casi. Está pendiente, o sea, yo me quedo callado para que tú la avises. Para que tú le avises entonces a los muchachos de cuánto falta por allá. Vamos a ver por acá. Ok, mientras tanto, ¿cómo la pasaron, muchachos, en ese grandioso tiempo, room? Tiempo, por parte tiempo, de tiempo, tiempo, pano. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. 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 Ya. ¿Cuánto fue el tiempo? No sé. Necesito que me digan allá. Hace tiempo, ¿cuánto fue el tiempo? Bueno, de hecho lo veré acá. ¡Mauri! Entonces, muchachos, un fuerte clapa para nuestro panita Mauri por darnos ese gran run de Metal Gear Solid 1. Un fuerte abrazo para ti, hermano. Vamos, que prendan esos clapas, que prendan esos hypes. Que prenden toda esa onda, muchachos. Bueno, entonces, ¿cómo te sientes, Maureen? ¿Cómo te sentiste? Decepcionado por tantos errores que cometí. Bastante mal. Ánimo, campeón, ánimo, que salió muy bien. ¿Cuáles fueron tus mejores partes? A ver, ¿cómo te sientes? Cuéntanos un poquito, rapidito, vamos. Que tenemos que darle chance a los otros muchachos. Pero vamos, ánimos, Maureen. Pues sí, definitivamente estuvo pésimo, pero el momento que más me gustó fue la rata. Creo que a todos nos sacó risa la rata y el juego roto. Creo que de lo malo, pues podemos llevarnos lo bueno, que fue más bien de lo chistoso que fue el asunto. Pero pues bueno, ya. Igual siempre trato de jugar. Mira, 1 hora 53, no estuvo tan mal. 55 segundos, continué 5 veces, mierda. No, se hizo una. Bueno, pero es que la pasamos bastante genial, la verdad. La pasamos muy chévere. O sea, yo me divertí bastante, así que yo espero que ustedes la hayan pasado genial con nosotros, muchachos. Gracias, mi panita Mauri. Un gran placer, hermano, por tener aquí la oportunidad de venir a comentar contigo en este gran juego. Un juego épico que ha sobrevivido por varios años con esta gran saga de Metal Gear. Gracias, mi pana, por dejarme aquí acompañarte un rato contigo y espero que no se escuchara el taxi. Qué bueno que no se escuchó el taxi. Pero bueno. Bueno, muchachos, entonces yo supongo que pasaremos ya a despedirnos. Yo me voy a pasar a despedir entonces, Mauri, para que tú despidas, que tú tienes que cortar el stream por allí. Pues sí. Y se les manda un fuerte abrazo a todos, muchachos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Sigan con nosotros porque van a venir grandes, grandes, grandes bloques. Próximamente sigue con Spyro, que va a estar corriéndolo nuestro panita Beoche, junto con nuestro comentarista Renscar. Va a ser una... ¿Qué va a ser? ¿En porcent? Categoría 100%, campeón. Van a pasar Spyro 2 100%. Así que quédense con nosotros, que vienen más de este gran maratón. Vienen grandes bloques, vienen grandes juegos. Acuérdense de utilizar las redes sociales. Compartan, traigan a sus amigos, compartan ese hype. Traigan a todo el mundo. Anímense, campeón, que este fin de semana mira, para amantes de Speedrunners en español. Pues muchas gracias a todos por haber visto mis estupideces. Creo que si no les gustó, al menos les sacó una sonrisa y con eso me doy por bien servido. Entonces, pues gracias y sigan la transmisión de Speedruns Español. Espero verlos pronto. Y pues nada, nos dejamos con Spyro, ¿no, Hawk? Con Spyro, así es. Mi panita Reshka, mi panita Beuchi, que ya están aquí. Entonces nosotros nos pasamos a retirar. Un fuerte abrazo a todos, muchachos. Y que gracias. Pasen buena noche. Adiós.